Muy buenas, madre, ahí estamos ahí fuera. Bien, muy buenas. Que hay, antes de nada hay dos preguntas que me saltan así de primeras. Una es, ¿cuándo la realidad virtual va a ser mainstream? Y la segunda, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que narices? ¿Tiene que pasar para que cada vez que salga un visor, todo real o virtual, diga, ostras, cómo mola el visor? Y que nadie diga nada, ¿no? O sea, esas dos preguntas, quizá más la segunda. ¿Por qué? Porque, y es una forma de empezar un poco rara, ¿eh? Ya lo sé. Pero, dejar que os diga una cosa. ¿Cómo es...? Yo me imagino así el claustro, ahora mismo los que estáis llegando aquí, estáis diciendo, ¿y qué mierda de canal es este? ¿De qué va esto? ¿De qué están haciendo? Bueno, esto es real o virtual, bienvenidos todos aquellos que acabáis de llegar a Twitch, no estamos en YouTube, estamos en Twitch, luego nos podréis ver por ahí por YouTube durante toda la semana, pero todos los que estáis cayendo aquí, os imagino así, cada vez que sale un visor nuevo, yo me imagino que tenemos aquí a los, vamos a ponerlo aquí, a los robianos, de pro, los robianos del foro, todos los que estáis ahí a la derecha, que sois los foreros robianos, estáis los robianos del 2013, aquellos de vosotros que empezasteis con Ramón y con Juanlo, que estáis ahí sentados con las barbas, porque sois los más antiguos, los robianos de 2018, que sois los que os habéis pillado el visor hace un par de años o hace tres añitos, y por supuesto que tenéis voz y voto. Ahí está Julio, sentado en una silla, Julio Nalo, porque es el que más anda, es el que luego cogerá el visor y se lo tendrá que llevar allí a destrozarlo donde sea, y está Gaby, porque yo estoy ahí con los foreros. Ramón, si le veis, está justo en el centro. Él es el que decide si el visor es bueno o no. Y luego está Gaby tomando nota, como tiene que ser, el escriba ahí, ¿no? Y Facebook está ahí en medio, ¿no? Entonces, a mí me asaltaba, cuando cada vez que sale un visor nuevo, yo me imagino la secuencia esta y todos discutiendo. ¿Es un visor bueno? ¿Es un visor malo? ¿Es un visor...? Nunca nos pondremos de acuerdo, como nunca se puso de acuerdo la comunidad del anillo. Y no tengo aquí música épica para poner. En fin. Lo gracioso es que has puesto Facebook en el que va a morir seguro. Yo, no hagas spoilers, porque habrá gente que no se haya leído el libro ni se haya visto la peli todavía, porque vete, entonces, esto es Twitch. Aquí puede caer gente de tres años. Las han reestrenado en los cines. Es verdad que las han reestrenado. No hace nada. Bueno. Que sé que es una forma de empezar un tanto extraña. Muy buenas robianos, muy buenas twitcheros, muy buenos que seáis los que seáis que hayáis caído por aquí. Muy buenas, Julio, ¿cuánto tiempo sin verte? Buenas. Muy buenas, Gaby, ¿qué tal la semana? Pues muy bien, ha sido una semana intensa de noticias, de novedades, ya ves tú, de polémicas, de rumores, de todo. Ya ves tú. Y Ramón, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, pues hace ya calor, no sé vosotros, pero aquí en el sur ya toca aire acondicionado y todo, para pues jugar, sí, sobre todo en VR. Sí, verdad, aquí en el cuarto este empieza ya a notarse, me he puesto manga corta y aún así empieza a oler aquí un poco a chotillo. Venga, pues nada, vamos a empezar. A todos los que están aquí, vamos a empezar a saludar aquí, mira, por ejemplo, que nos dicen por aquí, dice, hola, ahora sí en vivo porque por diferido no es lo mismo, JC Bravo Vivanco. Pues muy buenas, muy buenas, muy buenas. Por aquí decís que... Uy, sí, increíble, ¿sí? pero incierto, dice, ¿Facebook no es el ojo de Sauron? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, por aquí hay gente que nos dice, hola, los felicito por la decisión de pasarse a Twitch para los directos. Espero que tripliquen audiencia. Yo espero que tripliquemos amigos también y que caigamos todos por aquí. Vete tú a saber. Esto es lo que vosotros queráis, porque al final es... Si caéis por aquí y os gusta nuestro rollo y no salís pitando, pues guay. Si lo que venís aquí es buscando piscinas y cosas raras, tenéis otro canal. Yo el otro día hice así un momento y el canal nuestro de al lado, debe ser nuestro vecino de Twitch, estaba disfrazado de un unicornio rosa que me quedé completamente estupefacto. No sabía qué estaba viendo. Y tenía 3.000 tíos. Viendo. Bueno, por porque eso. No han visto a Gaby antes de empezar. Si no. Será. Será. Yo cuando llegue. Lo de la piscina y el bikini cuando llegue agosto, que yo se eso. Nota que vivo en el norte y estoy con jersey. Eso es, eso es. Bueno, venga, pues vamos a hacer un comienzo con las noticias. Ya sabéis, si habéis caído aquí nuevos, vamos a hablar de realidad virtual. Tenemos dos horitas para hablar de realidad virtual. Vamos a hablar de HTC, vamos a hablar de Pico. Vamos a hablar de todas las noticias que van cayendo y que han caído estos últimos 7 días. Así, en un formato amigable. Y de vez en cuando os soltaremos alguna pildorilla por si os apetece aprender un poquito más de qué va esto de la realidad virtual, técnicamente hablando.
Así que si queréis empezamos con algo que seguramente os va a llamar la atención, como nos llamó la atención a nosotros cuando salió. Y es que hubo una filtración, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Una filtración, rumor, bueno, no está confirmado. Estos son fuentes de confianza, según LoadBear, que es quien lo publicó. Se han filtrado ciertas características que tendría el visor nuevo de PlayStation 5, el que sale, ya sabéis, este año no. Suponemos que el año siguiente, bueno, sabemos que no sale este año. Y conocemos los controladores de movimiento, como veis ahí en pantalla. Y las características que se han filtrado sería que tiene resolución 4K, concretamente 2000x2040 por ojo, lo que daría una combinada de 4000x2040. Luego que tiene seguimiento ocular con renderizado foveado. Luego que tiene ajuste de IPD mecánico, o sea que tendrá un dial para ajustar la distancia entre las lentes. Que tendrá respuesta háptica al visor, un motor de vibración o algo así. Te vibrará. Y que tendrá tracking inside out, como ya sabíamos por los controladores, porque no podía ser de otra manera. Que suponemos que tendrán sensores de infrarrojo por esos aros que se ven, ¿no? Igual que tiene Oculus Touch, igual que tiene Bifocus 3, como habéis visto, que luego hablaremos, ¿no? Sí. Y parece que se está convirtiendo en el estándar. Ah, bueno, tenemos Windows MR con las luces, y me refiero porque HTC no ha tirado atrás sus tribales estos para ir a esto. Entonces, bueno, no sé qué os parece estos datos de 4K, foveated, renderizado foveated. Antes de hacer esa pregunta, Ramón, es que nos están preguntando cómo nos traen los maletines de dinero. Si nos los traen ya contados en monedas, si se puede pagar en monedas de euro, esperaros, porque no se puede hacer nada. De hecho, nosotros por dinero nunca, sabéis que nunca hacemos nada. Entonces, en algún momento, o ya os diremos, Twitch confía en nosotros. No nos ha visto aquí cara a cuatro de secuestradores ni nada raro. Tiene que pasar un mes para eso. Así que hablar con vuestros amigos, decirles que vengan aquí a porrillo, aunque sea solo para dejarlo puesto, y así parece que somos alguien más. Pero bueno, lo que estaba diciendo Ramón es muy importante, pero yo me voy a añadir una historia. Yo creo que no es un rumor. O sea, las filtraciones que ha hecho PSVR vienen de un sitio muy, muy, muy particular, que todos los que están dentro del desarrollo, y Julio debería saberlo, no se dice que no porque es normal, pero tú cuando llega una nueva consola al mercado, no llega al mercado porque sí. No es, señores, la PS5, tomen ustedes, desarrolladores y jugadores, la PS5, no. Cogemos la PS5 y se la mandamos a todo Cristo. Si puede ser 2 años antes, mejor que 1 año antes. Y si puede ser 1 año antes, mejor que 2 semanas antes. Porque si no, no habría juegos de salida para estas consolas. Bien, cuando se saca esto, no solo se manda la consola. Esto que estáis viendo aquí son los dev kits, que son los kits de desarrollo. Esto vale una pasta gansa y esto no te lo puedes conseguir cualquiera. Estos son máquinas que en realidad por dentro son muy parecidas a lo que llegarán a ser las consolas reales, pero se mandan para que los estudios empiecen a programar y sepan lo que están haciendo y programen a esa consola. ¿Vale? Luego le ponen el embecedor, le ponen esas cosas así bonitas y se lo vende a todo Cristo. Pero antes de eso, estas porquerías, esto que veis ahí, estos ladrillos que parecen como neveras o no sé qué es eso, esos son los dev kits. Bien. Calentadores de pizza. Hace un tiempo, no demasiado, hace 2 años, yo creo, saltó una noticia muy grave para Sony, que les puso los pelos como escarpias a más de uno, y es que se filtraron. Alguien cogió el SDK, el software con el que se programan los juegos en PlayStation, y lo colgó en Internet. Te podías bajar casi 5 gigas, que era lo que bajaba, y te bajabas todo lo que estáis viendo aquí. Si tienes ese software en tu casa, tienes mucho, mucho de lo que sabe PlayStation, de lo que sabe Sony acerca de su consola. Porque incluso tienes los firmwares. Si tienes esto, la puedes liar súper parda, ¿no? Y Sony se dedicó durante meses a buscar y dar caza a todas las páginas web que tenían links hacia este archivo. Bien, dentro de estos archivos suelen estar todas las cosas importantes de la consola. Entre ellas, qué cosas son compatibles, qué cacharros son compatibles y sus especificaciones. Bien, tiene toda la pinta que esto que ha dicho BloodVR, y os pongo otra vez la foto aquí, que nos hicimos también con nosotros, de la resolución 4K, seguimiento ocular, renderizado foveático, háptico, ajustes, todo eso parece que está sacado de un SDK. Si está sacado de un SDK,
tiene pinta de ser bastante verdad. Yo no sé si está sacado. Todo apunta a que está sacado un SDK, porque hay cosas que están... llamaban mucho la atención, ¿no? Dentro de los lenguajes de desarrollo y demás, ¿no? Entonces, puede ser... O yo no, para mí no es un rumor, para mí es una filtración. No sé. Sí, sí. Además que no sería la primera vez que ocurre algo así. Si te acuerdas, Oscar, de la foto que tienes por ahí. ¿Cuál? Perdona. ¿Sí? ¿El qué? ¿Perdón? Sí, sí. ¿Qué foto? La de la filtración de 2019. Ah, de la filtración, claro. Perdona, sí, esto. Sí. Esto supuestamente salió en abril de 2019 y era de una presentación interna de Sony y que la publicó una página china A9VG. Y en su día se comentaba ya que el visor PlayStation VR New, como veis arriba en la foto, tendría una pantalla OLED con resolución 4K de 1000 ppp, o sea, los puntos por ¿cómo se llama? Por pulgada. Por pulgada, eso. Soporte de HDR y que el visor se conectaría, esto son cosas que hablaban, ¿vale? El visor se conectaría de forma inalámbrica por 5G. En la imagen aparece el logotipo como X-Motion Clarity, Pixel Contrast Booster, X1 y Dynamic Algo, y más que no se lee porque no sé, haciendo zoom tampoco se ve mucho. Y bueno, en su momento comentamos que el tema del 5G podría ser que hiciera referencia a la banda de 5 GHz de Wi-Fi. Ya hay empresas que están usando el inalámbrico como Oculus, ¿no? Y ellos tenían solo una patente de WiGig, de la banda que va by wireless, de 60 GHz, en la que podía cambiar entre 5 GHz y 60, como oscilar según la distancia o algo así, hablaban en la patente. Y eso, que por ejemplo, una pantalla de 2160 por 2160 podría ser de 1057 ppp, con lo cual la de 2000 por 2040 podría bajar a esos 1000 más o menos, ¿vale? Que es lo que hablan aquí. Entonces, bueno, yo creo que esas características las tendrían ya antes para empezar a trabajar, ¿no? Y puede ser que esto fuera esa filtración que ahora se confirma, como dice Oscar, con el SDK y que además... Dominic no, que no, Manning, que no sabemos si es ese... O sea, tiene toda la pinta de venir del SDK, yo no lo sé. Seguro. No, ya, sí, o sea, pero que son suposiciones. Pero que apunta, apunta. Que más tarde, en el mes de mayo, Dominic Mallison, que es el vicepresidente de investigación y desarrollo de Sony, de PlayStation Interactive, comentó en la Collision 2019 qué características podría tener la nueva generación. Y fijaros que habló de un FOD de 120 grados, que bueno, ahora ya hemos visto HTC que tira por ahí, ¿no? Hablaba de HDR, hablaba de mayor píxeles por grado, con lo cual eso es subir la resolución, ¿no? Y bueno, las lentes. Y una cosa que decía, que para él el número uno de la siguiente generación era el seguimiento ocular, el FOVID. Y yo qué sé, yo es que eso que dijo Mallison y viendo todas estas cosas, parece que ya nos dieron todas las pistas de lo que va a ser ese PlayStation VR 2, bueno, que llegará el año que viene en teoría. Gaby. No, estamos siempre con los rumores de cómo va a ser pues la próxima generación de visores y realmente al final hay ya como unos estándares mínimos. El siguiente visor de PlayStation, pues por supuesto será 4K, cuando ya lo están siendo todos, o se tiende a eso. Que no haya que conectarlo con 7 cables, pues con sin cables o solamente con uno. Entonces yo entiendo el secretismo en torno al lanzamiento de un producto por parte de cualquier empresa de tecnología, pero teniendo en cuenta que en consolas PlayStation no va a tener rival, un visor de realidad virtual para consolas, porque en Xbox no está por la labor, ni Nintendo que se sepa, pues me resulta extraño que tengamos que seguir a estas alturas hablando pues, de rumores o de cómo van a ser los visores y sobre todo que hayan enseñado los mandos. Que hayan enseñado los mandos, los controladores, y sigamos con rumores del visor. Al menos se han enseñado algo, otros no enseñaban nada. Otros enseñaban una tela, ¿sabes? Y lo dejo ahí, no quiero hacer daño. Pero bueno, una de las cosas importantes que he escuchado mucha gente por ahí decirlo, que venía con renderizado foveado, el foveated, que sabéis que es que solamente se renderice a calidad máxima lo que está en el centro del ojo o donde estés mirando y que el resto no, ¿no? Esto que llevamos tanto tiempo hablando y que ningún visor ha hecho todavía, por lo menos ningún visor lo ha mostrado como creemos todos que va a ser. ¿Cuál era la razón de esto? Esta semana Carmack, hola Carmack, esta semana este hombre de que está aquí abajo,
ha sacado su tweet a pasear y ha hecho una reflexión que ya la hizo Abras en su momento. Abras es el tío de arriba a la izquierda, uno de los tíos que más sabe del mundo sobre estas cosas. Bien, este hombre en el 2007-2008, en un foro que ya no existe, en un blog que él tenía, perdón, que ya no existe, que se lo cargaron, porque este hombre trabajaba en Valve antes. Bien, pues en Valve hizo un estudio que él hablaba que el ojo, una de las razones por las que no podían utilizar el foveated rendering de momento, ya entonces decía que el ojo cambia la posición muy rápidamente y que mientras que los sistemas no sean capaces de seguir la rapidez del ojo, pasaban cosas raras, ¿no? Y que molestaba. Hace nada, pues hace una semana, bueno, el 12 de mayo, pues sí, hace 4 días, John Carmack salía en una conversación de tweet y se metía ahí en medio porque alguien le nombraba diciendo: oiga usted, ¿esto funciona de verdad bien, el foveated rendering? Y el que dijo, que dices, no puedes rebajar el número de píxeles renderizados tan agresivamente como pudieras pensar. Quiere decir, no se os vaya la perola, que no se puede hacer la mitad de las cosas que queréis. Dice, la latencia del movimiento a través del ojo y luego a través del renderizado y ponerlo otra vez en la pantalla, muestra un montón de borrosidad. Hay un montón de borrosidad. Dice, mucha gente tiene esperanzas no realistas de que esto puede mejorar hasta 10 veces el sistema. Dice, y no puedes tener ni siquiera un 2%. O sea, un 100%, un 2 veces el fixed foveated. Así que... Y hay más cosas aparte de eso. Como, por ejemplo, que a pesar de que si tú miras al centro y todo lo demás está desenfocado, sigues notando cosas raras, en plan píxeles que se mueven que no deberían moverse por el aliasing y esas cosas. Y entonces hay que buscar unas técnicas que, por ejemplo, resalten los contrastes de las esquinas de los objetos para poder... notar que lo que tú ves en la periferia es realista y no es una cosa de menos calidad. Claro. O sea, es bastante complicado hacer que funcione bien. Pues sí, señor. Pues Julio, que es desarrollador, lo sabe. Sí, que se puede, pero a lo mejor no de la manera que nosotros queremos. Así que, pues eso, bueno, que nada, que veremos a ver lo que sacan. Yo tengo unas ganas tremendas y lo dije en su momento cuando me enteré de esto. En el instante en el que PlayStation VR gane la resolución tanto como la tienen ahora casi, pues G2 va a estar por ahí. Luego veremos dónde van a quedarse las PSVR en cuestión de resolución. Yo me paso. Que le den al PC, que estoy de cables, de poner, de probar, de espérate, que ahora me bajo, que ahora no funciona, que anda que le den, quiero una consola y triple SAES, que Sony suelte su pasta ahí, pa, 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 nos dé unos mandos como molan, ¿no? Nos dé unos manditos así, con... Y yo cojo el PC y con el PC me dedico a currar, o a programar. Y a otra cosa... ¿Tienen margen todavía para mejorar ese foveated? Y yo creo que es posible, o sea, bueno, ya, o sea, yo lo he probado, tú lo has probado, Oscar, Pico Neo 2, con el Provelle, y yo creo que lo pueden conseguir, o sea, tienen tiempo, todavía no va a salir, o sea, me refiero para pulir el software e incluso cambiar el hardware final que nos llegue, ¿no? Uh-huh. Y una cosa, acordaros que PlayStation, que el visor va a ser cableado, que va a tener un cable que irá por USB-C, que es la única conexión que tiene, digamos, libre delante en el frontal la Play. Y solo, ya que hablaba antes de Mallison, solo comentaros que él hablaba en su momento que más que ofrecer un dispositivo modular, que barajaban la posibilidad de ofrecer como múltiples versiones del visor, una con cable y otra inalámbrico, que bueno, nos llegará. Eso... Pues lo veremos, ¿no? Eso sí, espero que con precios como lo que vemos así de ajustados, ¿no? Que sea el visor, ¿no? Que te valga a lo mejor 500 o 400 lo que es el visor con todo. Yo creo que esta vez los controladores los llevará sí o sí, porque no creo que ocurra lo mismo que tener los moves aparte, porque eso para los desarrolladores al final fragmenta el tema de los juegos. Pues no sabría deciros, pero si hay una cosa que en real o virtual hacemos siempre, y los que lleváis con nosotros tanto tiempo lo sabéis, es que noticia que sale, noticia que pinchamos y que la ponemos en cuarentena y que la adelgazamos hasta quedarse en una mierdecilla que luego veremos si es verdad o no. Bien, pues en este caso hay dos problemas. Una, foveated de rendering, que eso hemos dicho que no es tanto lo que parece, con lo cual no nos hagamos ilusiones. Y lo segundo que he leído esta semana, que dice, IBM dice que los chips van a durar 2 años hasta que lleguen a nuestras casas otra vez, hasta que lleguen a las fábricas.
Yo creo que después de esto, título de crédito y nos vamos todos a casa, ¿no? O sea, a llorar y a... ¡No va a haber nada! ¡Ya no va a haber nada! Y a mantener en conserva la RTX 3090 para que no explote. Julio, una sí, cosa, sí, Oscar, tú guárdala ahí en el banco, o sea... Antes de que se me vaya la pinza, una cosa, Oscar. Te digo que la resolución, para aquellos que penséis que, guau, esto cuando salga el año que viene a lo mejor está desfasado, ¿no? Acordaros que PlayStation VR tiene 1080 de vertical, creo recordar, no me acuerdo ahora mismo de la resolución exacta, pero acordaros que tenía esos filtros, ese difusor que tiene ahí, prefiero por el tema del screen door que hacía en su día, y todas las cosas que he dicho antes de la filtración, de que si X Motion Clarity o Pixel Contrast Booster, yo estoy seguro que el visor de Sony, y más con el Fovita y tal, seguro que se verá genial cuando salga, incluso mejor que otras cosas. No, esto es para equilibrar, ¿no? Los palos que le hemos dado, ya sé, no, aquí, es lo que pienso. Ramón va a ir siempre a equilibrar. Personalmente, ¿no? Espero que no quiten los... O sea, que sigan apostando por su creación estrella, como es la diadema, el halo, y no de pronto ahora saquen un visor con, ¿te imaginas?, con cintas blandas. Pues yo, hombre, yo me imagino. Lo hacen, hombre, que no sea porque sea súper ligero y no moleste nada en la cara. Pero es verdad, o sea, PSVR, la pantalla del PSVR, pese a la resolución, es de las mejores que hay, porque es LED, con el contraste es buenísimo. OLED, y encima, OLED, perdón, sí. Y los píxeles son RGB, o sea, que hay por cada píxel 3 píxeles, cosa que en los demás visores que han salido OLED no ha pasado. O sea, son todos Pentile, o sea, quiere decir que solo algunos píxeles tienen, o sea, bueno, hay de los del azul y del rojo. Creo que hay la mitad de píxeles, sí. y el único que completo es el verde o algo así. No me acuerdo exactamente. Pero eso es por cómo ve el ojo humano los colores, que ve más azul de lo que debería, y entonces te puedes ahorrar, como el MP3, te puedes ir ahorrando cosas ahí, pero luego no, se ve y se nota, anda que no se nota. Sí, se nota el efecto rejilla. Claro, el efecto rejilla. Bueno, pues esto en cuanto a hardware, luego vamos a hablar un montón de hardware, o sea que si queréis, vamos pasando, voy a poner, no os asustéis ahora de la foto, porque esto es que vienen cosas, están probando en el ejército americano, de verdad en campaña, las HoloLens 2, ese cacharro, con la parte de arriba, que es más sensores, que son los LiP y cosas también para manos, pues están aquí. Esto podría ser cualquiera de nosotros un viernes jugando al Zero Caliber, por ejemplo. Alguno se viste así para jugar, pues yo me lo creo, alguno se pondrá así y se irá por su casa así haciendo la croqueta hasta que se encuentre con rodillera, hasta que el perro le muerda una pata, o hasta que su mujer, cuando se quite el visor, esté en el descansillo de casa, ¿sabes? Ya ha salido a la calle dando vueltas. Bueno, pues eso, que sepa, que el hardware AR empieza a meterse en todos los órdenes de la vida, incluido el militar, que ojalá que se use para temas interesantes. Donde no tendría que estar. Eso es. Pero bueno, también cosas que han pasado esta semana que nos han llamado la atención de hardware. Transcutáneos Vestibular Stimulator, aunque suene a porno, no es porno, y esto de lo que se trata es de ponerte, ya sabéis lo que es el vestibular, que lo hemos hecho alguna vez, el ponerte unos, como él tiene, habéis visto que tiene ahí en la foto de arriba a la izquierda, unas castañas, unos electrodos que se los ponen cerca, se pone detrás del oído, porque ahí es donde están los nervios que nos llevan al movimiento, y ella se lo pone ahí, y gracias a esos electrodos le puedes enchufar electricidad, cierto voltaje afecta a tu nervio, y ese nervio vestibular va a hacer que te muevas hacia un lado y para otro. Julio, ¿has probado algo de esto tú, así como desarrollante? No, que va, pero no. Me encantaría probarlo, la verdad. O sea, es lo único que puede ser la solución definitiva al motion sickness, en realidad. Sí, eso, por eso. Si se perfecciona, claro. Aún recuerdo a Palmer Lucky cuando hablaba de que había resuelto o algo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que iba a decirlo y tal. Sí, y nunca más, nunca más. Mira, este tío lo que está haciendo es jugar a este juego, y cuando la camioneta va de un lado a otro, eso que él se mueve, en teoría, no es que él se mueva, es que los impulsos eléctricos que está mandando a esas zonas de sus nervios vestibulares hace que se mueva. Que se mueva él, le obliga a moverse.
¿Ves? Jesús, María José. Ya, a tomar, imagínate ya. A tomar viento. Jugando así. A tomar viento. Bueno, es interesante, ¿eh? Es interesante porque, a ver, yo conozco historias, conozco una historia en particular de la historia de un tío que además está en la VR y en la R, que se le quedó media cara para allá por jugar con estas cosas. Porque claro, estás metiendo voltajes en sitios donde no deberías. Jugar a Frankenstein tiene que te puedas quedar como él. ¿Sabes? Con que lo descoloques un poco, te pincha el nervio trigeminal y te deja ya ves. La barbilla así torcida. Ya ves, ya ves. Sobre todo, bueno, yo jugando e-racing me pego contra el muro y se me salta la cabeza volando. O sea, bueno, ahí el tío se ha venido arriba. ¿Más cosas de movimiento que han pasado esta semana? Pues aquí que vamos a movernos, ¿no? Este ya lo vimos en un programa anterior, no me acuerdo en cuál, pero me suena ya. Sí, pero esta es la versión actualizada. Va más rápido. Empieza a molar, ¿eh? Esto empieza a molar, sobre todo el gancho que se tiene que poner arriba, porque esta es otra, como al motor de los zapatos le dé por acelerar, vas por hasta la carretera comarcal, vas con patines. Los bugs van a ser más divertidos todavía cuando existan estos cacharros. Ahí está, pero bueno, que no digáis que en real o virtual nos hemos contado todo lo que está pasando. Google tenía una patente para este tipo de cosas y también el de cazadores de mitos, ¿no? ¿Te acuerdas? No me acuerdo el nombre de la persona, pero también estaba haciendo algo de esto. Sí, mira, también hay otros que están buscando otra manera. Y es que cambie según tu pisada y cambie la hacia dónde va la orientación, ¿no? Que tenga ahí unos motores, ¿veis esos motores? Lo que hemos estado moviendo a toda pastilla, porque claro, esto tiene que ir rápido, y gira el sistema y además mueve la... Dice, todavía no es perfecto. Hombre, claro, pues si consiguieras... Esto es como el movimiento perpetuo. Conseguir esto que funcione va a ser de una... Pero bueno, el tío se lo ha puesto, ¿eh? Eso sigue la ley de la termodinámica. Eso es, nadie puede ir por encima. Pero mira toda la cantidad de cosas que el tío se ha currado y la cantidad de háztelo tú mismo que hay por ahí, ¿eh? O sea, esto es el oasis que háztelo tú mismo. Hay gente que se aburre mucho, ¿eh? Esto no es crear cosas demasiado complicadas para un problema que es sencillo. No sé, llevamos años ya jugando en realidad virtual. No es nada sencillo, ¿eh? A ver, pero me refiero a que llevamos años jugando en realidad virtual, sentados, de pie, y tampoco hace falta tanta tecnología casera. Pues yo me lo hacía. Para andar por los mundos virtuales. Yo me lo hacía, pero ya. Vamos. Sí, también. Mira, ahí. Yo no me lo hacía, pero no me lo compraba por los precios que luego salen estas cosas. Hombre, por eso háztelo tú mismo. Estos son pruebas de concepto. Imagínate que funciona y tienes ahí ya Oasis, tal cual, en tu casa. ¿Vale? A mí lo que me gusta es cuando los desarrolladores ponen estos mensajes. Todavía no es perfecto. Quiere decir, si te tronchas la pierna, a mí no me vengas luego con tonterías. Que no es perfecto. Bueno, la realidad virtual da para muchísimo. Si alguno de vosotros... Robianos que estáis ahí, estáis en época de estudiar, que algunos de vosotros estaréis, ¿no? Me imagino que alguno, menores de 40, aquí habrá alguien, espero. Que estamos en Twitch. Pelotín. Ah, sí, que estamos en Twitch. Sí, estamos en Twitch. Aquí a lo mejor ahora hay un chaval de 15 años flipando con esto. Bueno, que te queremos decir, estudia, hijo mío, estudia. Que si aprendes de estas cosas, vas a tener trabajo seguro. Realidad virtual, realidad aumentada, mecánica, ingeniería, todo esto, pues, serás un tío provecho. Como Julio, mira ahí abajo, tío de provecho. Además, acordaos que está Nómada, empresa española, también haciendo un andador desde San Sebastián, y que de momento estaban buscando empresas para proyectos pilotos, que era más tipo como el de Ready Player One, con la superficie que se mueve en varios lados. Más de la mitad nos toca, Pfeiffer, con eso ya lo ha dicho todo. Estamos rondando la AstraZeneca también, no te jodas. Madre de Dios. Bueno, más cosas de hardware que han pasado. Más cositas de hardware. Aquí, ese hombre de abajo a la derecha, que parece que es un emoticono, no es un emoticono, es un tío real. O sea, ese hombre no sale en Barrio Sésamo. Alex Kidman. Alex Kidman ha dicho a la pregunta de Microsoft está trabajando en la HoloLens 3 de una versión de consumo, con unas gafas ahí arriba que más quisiera...
que más quisiera Ray-Ban, ¿no? O sea, esas son de Tom Cruise. Molan un puñado. Bien, pero pues eso gigantes, de eso. Mirad dónde están lo que apoya en la nariz. Llegan hasta aquí. Sí, sí. Son como un casco de moto con forma de gafa. Como la de Steve Furgel. Como la de Steve Furgel, es verdad. Bueno, o sea, el hombre este viene a decir que la tecnología todavía no funciona. Que no, que en términos de confort, en términos de inmersión y en términos de barato, que es otra cosa importante en este mundo, dice que no lo tienen todavía. Que los consumidores necesitan gafas socialmente adaptables, que no te partan la cara cuando vayas por la calle, ni que te llamen Steve Furkel, como decía Julio. La noticia ahí es que me peguen. Esas gafas con lo grandes que son me protegen. Que Microsoft esté trabajando en HoloLens 3, pues me imagino, como todos, en la siguiente generación, pero en una versión para consumidores, ¿eh? No como hasta ahora que son para empresa. Había una manera, claro, yo esto de Twitch no tenemos ni puñetera de ninguno, pero había una manera de hacer aprieta aquí, botones, ¿sabes? Pero se puede poner encuestas rápidas, porque aquí veo raid, pero no vamos a hacer un raid, no nos vamos a ir ahora todos a otro canal. Aquí no hay forma de hacer una encuesta rápida, seguro, ¿no? No sé. Ya lo miraremos. Bueno, para el siguiente hacemos unas rápidas. Pues eso, que la cara de muñeco de Alex Kidman, nos vamos a meter en software ya, si queréis, ¿no, Ramón? Pues eso es como decía Facebook, ¿no? De Ray-Ban y demás, de que tiene que ser bonito, aceptable, ¿no? Ahí lo tienen claro también. Sí. Y bueno, a ver con qué queda la cosa esto de HoloLens 3 o lo que sea, porque acordaros que esto habla a años, ¿no? De algo bueno, ¿no? Algo bueno. Pues algo bueno viene también de SteamVR. Vamos a hablar de software, venga. Esto es lo la última beta, la 1.17.8, trae dos cosas nuevas, que una es el ajuste del FOV, que es simplemente el ajuste del FOV, ¿vale? Que no es un FOVite estático, es simplemente poner bordes negros en la pantalla, ¿no? Parece que no funciona bien en G2, que está la gente comentando que da problemas. Y luego la otra característica que han sacado es el Override World Scale, o sea, cambiar la escala del mundo, para que si ves, por ejemplo, la cabina de un avión pequeña, pues ajuste el valor de la escala y lo puedas ver más grande. Y esto básicamente lo que han lanzado, interesante, ¿no? Si quieres reducirlo, a lo mejor tú tienes las gafas más alejadas, me refiero al visor más alejado, y puedes reducir negro y hacer que, o sea, que la resolución total haga que se vea más nítido, ¿no? Porque se está aplicando solo en esa anchura, digamos. O sea, lo han sacado para eso, para poder poner negro donde no ves y verlo más nítido en esa zona. Lo del negro no me convence nada. Pero nada. Pero es como, y para que os hagáis una idea, es como Vimax, que puedes cambiar los niveles de FOV, ¿no? Y al final pone negro por los lados, ¿no? Tiene varios modos, el largo, el medio, el pequeño. Sí, claro, pero es que esto le sobra, o sea, puedes alicatar la parte de aquí y todavía te sigue sobrando lente. O sea, la lente de esto, claro, no se ve ahí, no se va a ver nada. Pero la lente de eso es enorme. No, claro. Entonces, pero bueno, es bastante interesante porque cuanto más lejos del centro de la lente, más píxeles usa para renderizarlo y muchas veces, quitando solo un poquito, puedes ahí optimizar bastante. Eso es verdad. Entonces, depende del casco también, porque los que tienen un FOV ya muy cerrado por sí, como el G2 o el Rift S, pues no le veo mucha utilidad, pero si vienen cascos con más FOV, sí que podría ser interesante. Esto es beta, ¿eh? O sea, beta todavía. Sí, pues yo me he instalado la beta y como yo estoy con Windows Mixed Reality no me sale esto. Tengo que poner el... Tienes que optar a la versión beta de Windows Mixed Reality para SteamVR. Eso es. Que es lo que lanzas para jugar en SteamVR. Sí, lo he hecho todo y no me sigue sin salir. Pero bueno, esto será como las de Oculus. O sea, es que solo aquellos elegidos verán la luz. Nada, yo no estoy elegido ni nada. A mí no me han dado el botón. Bueno, cuando venga os lo probaremos y os lo diremos. La semana que viene podemos probar algún juego en directo y lo vemos. Otra de las cosas que han aparecido, que esto ya saltando de SteamVR a Oculus, ¿no? Y Karma también, que se ha pronunciado al respecto. Sí, para reducir la fricción. Ya sabéis, cuando lanzáis una aplicación que se quede en negro ahí cargando, pues te puedes esperar. Bueno, sí, te puedes esperar. Sí, y la verdad que es... Sí, la idea es sacar las pantallas de bienvenida instantánea que ya están disponibles con el SDK 28, ya está disponible con la integración para Unreal y para Unity, y lo que hace es que nada más darle a la aplicación, te carga una imagen que está con posicionamiento, digamos, en la escena, ¿no?
y con los tres puntos típicos que salen de cargando, ¿no? Y como ves ya esa imagen, pues es un poco engañarte de que ya está ahí, ¿no? Y de mientras está cargando por detrás, ya el primer frame de la aplicación en sí, que es el vídeo este, como vais a ver, que arranca y enseguida ya está Oculus Es ahí la como. imagen. Y ya mientras tanto, los puntos suspensivos que siempre veíamos, y ya aparece la aplicación esta que han hecho aquí de prueba. Pues nada, una característica para reducir la fricción, ¿no? Digamos, podríamos decir. Ya podía salir el icono de la aplicación o algo en vez del logo de Oculus. ¿No? Bueno, no sé si sale, si lo puedes Eso es configurar. configurable, En eso Steam lo VR configura. sale el icono de tu aplicación y pone que está cargando y ya No, pero está. esto lo configura cada desarrollador con la foto que quiera. O sea, es Ah, que vale, es genial la entonces. idea. Vale. Lo entendí mal. Los que estamos acostumbrados a las pantallas de carga de 3 minutos del ZX Spectrum, tenemos mucha paciencia. En VR no tenéis menos paciencia para los tiempos No, de carga, porque a no mí tenemos me paciencia en revienta. general, pero sí, a mí lo que sí que me mosquea es eso, que a veces se pone la pantalla en negro antes de empezar el juego y no sabes si realmente va a empezar o no, si se ha estropeado, si... Entonces, bueno, está bien que se pueda poner ahora pues un logotipo, una imagen del juego, bueno, algo que nos engañe en esos segundos que se nos hacen eternos antes de comenzar a jugar. No es que... Es algo que se ha hecho toda la vida. Pues bienvenido sea. Claro, Y aquí sobre no. todo que Vale. mientras está cargando no se te quede pegada la imagen a la cara. Eso. Que se quede un frame estático. Normalmente se soluciona con la reproyección, pero hay veces que hasta eso peta. Bueno, otra cosa que salía en ese vídeo que nos ha llamado la atención, son los iconitos esos de abajo, ¿no? Eso no estaba en ninguna quest que nosotros tenemos. A no ser que alguien aquí diga, pues yo tengo la V25 o la V33, que no Pues existe. son el icono de la tienda, el icono del Messenger, pero con colorines en vez de en blanco y negro como hasta ahora. Y Pues una sí. versión más compacta del menú universal ese, Sí. que me parece con un mejor diseño mejor, en realidad. Ese vídeo con un menú diferente al normal. John McClane lo había adivinado hace 2 minutos y tenía aquello el chat. ¿Veis? Es que soy robiano, soy gente. Sois. Cualquiera de vosotros podría estar sentado aquí con nosotros, porque si es que es así. Pues ya saben, ¿eh? Sí. Una llamadita, Sois unos lices, ¿eh? sois unos lices. Por eso nos miran con recelo. Yo sé que Oculus y HTC y Pico y Pimax están todos viendo este programa, siempre lo ven. Y están tomando notas de las cosas que decís. Vosotros tres, Julio, Gaby y Ramón, pero también aquí en el foro. O sea que cuando llega el firmware nuevo y nosotros nadie lo tiene, es por estas razones. Nos tienen Para toda que la no podamos medida. Para que no podamos criticarlo. Por eso a mí me va a ir Link mal. Efectivamente, ¿ya no lo has conseguido arreglar todavía o qué? Lo he dejado por imposible. Ya No está. Ya, ya, jorobes, cuando es que yo he visto más casos de gente. cuando salga de beta, ya está. Es que somos unos cuantos, cada uno con un problema diferente. Al 99% de la gente le funciona bien a Air Link. Me alegro. Hay unos pocos a los que no. Entonces, tampoco me voy a andar Sí, yo he visto peleando casos por también navajas que y. les iba el primer día perfecto y luego al día siguiente hasta luego. Y no hay manera de que vuelva. Pues ya Bueno, está. había otra noticia de Karma que estoy buscando y no la encuentro, pero Ramón, mientras la Sí, hablas, seguramente yo la encuentre por ese algún lado. mismo día, el 12 de mayo, cuando dijo eso del Forbidden, ya sabes que Karma se inspira a veces y suelta ahí cosas que dan para noticias, ¿no? Pues otra que da para noticias es la de que el filtrado bicúbico de texturas por hardware llegará a Quest 2. Esto es para reemplazar el bilinear, para dar mayor calidad en, por ejemplo, en texturas de luces, como los mapas de luces que dicen. Y lo que no tiene claro es si, como dice ahí, cómo de práctico será esto desde el punto de vista del rendimiento, ¿no? Pero sí que en la calidad, como dice ahí, que se podrá, o sea, que habrá una mejora de calidad, ¿no? Como dice ahí, Quality Improvement. A Y mí nada, pues según me encanta el nombre. cuanto mejor se pueda ver las cosas, mejor, ¿no? Para todos. Hombre, claro, pero me encanta el nombre. Tú eso dices, decirlo a vuestras chicas, esposas, mujeres, hombres, parejas, lo que sea, decirles que Hardware Bicubic Texture Filtering va a llegar a las Quest. Y se lo dices así, pero con una alegría además. Se lo dices, cariño, cariño, la textura bicúbica de infiltrado por hardware va a llegar a las Quest. Como si fuera la mejor noticia que pudieseis tener toda la familia este Y año. mejora el light mapping, o sea, yo, o Claro, y sea, mejora el light mapping.
Tuve que consultar 15 páginas web para saber de qué narices estaba hablando, porque yo no soy programador a la hora de hacer la noticia. Que bueno, si una cosa era bilineal y ahora es cuadrilineal, pues está claro que es mejor. De 2 a 4 hemos mejorado. Ok. Eso es. Nah, es la interpolación de los píxeles en las texturas. Y lo que dice de que mejora los mapas de luz es porque realmente, como los mapas de luz tienen bastante poca resolución en comparación con el resto de texturas, porque suelen ser para sombras desenfocadas y eso, ahí es donde se va a notar más y donde va a mejorar más la calidad. Muy bien. Nos estaban pidiendo traducción y la acabas de hacer al pero triste. Mira quién la está pidiendo, pero mira quién pide la traducción. Vero, ¿qué haces ahí detrás? En algún momento tendrás que venir otra vez por aquí, ¿no? Que la gente vea. Por cierto, muy buena entrevista, luego hablamos de ella, que has hecho en Rec Room. Sí. Pero que eso, que se te echa en falta por aquí, un día que puedas. Venga, pues sí, además del Hardware Recovery Texture Filtering Support, si acabáis de entrar en Real Virtual y veis esto, este es el nivel. Así van a ser 2 horas de nivel. Bueno, pues sí, que decíamos que después de esto viene otra, un software. Si queréis hablamos del software de Blue Planet de VR. Blue. Sí, señor. Que llega a Quest como Blue Planet VR es Explore. Vale, le han cambiado el nombre, pero bueno, es la misma aplicación, 40 experiencias volumétricas con alta carga de fotogrametría. Fotogrametría es, digamos, hacer fotos reales y llevarlas, bueno, luego me corregirá Julio, pero básicamente algo así, como ponerle esas texturas reales a los polígonos del mundo virtual, ¿no? Y vamos a tener recreaciones de sitios del mundo, ¿vale? O sea, recreaciones reales con alta calidad como puede ofrecer la fotogrametría. Y tener cierta interacción con ellas, como por ejemplo montar en ala delta y surjar, o como veis ahí, que se vea un cañón o algo así. Y algunos ejemplos son el Parque Nacional Glaciar de Vatnajökull en Islandia, el Monumento Nacional Bear Sears en el suroeste de Estados Unidos, el Templo Borobudur en Indonesia, ¿vale? Tiene algunos nombres. Y eso va a costar, me imagino que costará similar a la de Steam, que son 25 euros. En Steam hay una demo, si tenéis curiosidad, para visores de PC, podéis probarla. Hay 3 de estas experiencias gratuitas. Y bueno, comentar, tú Gaby creo que la has probado, ¿no? La de PC. Yo probé la versión de PC, esas 3 experiencias, esos 3 paisajes gratuitos y nada que ver con un vídeo 360 grados, ¿eh? Hombre, claro. Otro nivel, no, porque hay gente que dice, oye, esto que es un vídeo, que no, incluso te puedes mover por el escenario con teletransporte. Cuando lo probé, yo no creo que hayan implementado el movimiento libre, pero la calidad por lo menos de la versión de Steam es impresionante, daban ganas de pagar esos 25-30 euros por ver los 40 lugares, porque esos 3 que son gratuitos te dejan con ganas de más. Y la gente está ahí preguntando en el chat si esto se va a ver así de bien en Quest. Y no tiene por qué verse peor, de hecho. Es que son texturas. Con la resolución de las Quest 2. El vídeo que estáis viendo, el que ponen ellos en la tienda de Quest. No creo que nos engañen, ¿no? Yo que sé. No, no. ¿Cuándo han hecho eso? ¿Cuándo nos han engañado con un vídeo que luego te ponen las gafas y no tiene nada que ver? ¿Cuándo nos han engañado con una portada? Pues desde Herbe, desde los años 80. Claro. Esto se publica este jueves próximo, ¿no? Entonces. El 20 de mayo. Pues yo tengo vale. Ganas de probarlo y no sé si será una experiencia como para probarla también en Rope Explorer, porque no es un juego y quizás lo será, ¿sí? Da igual. Lo probaremos. Vale. Pues venga, lo probaremos. Lo probaremos. Pues lo probamos. Es un juego. Bueno, una de las formas que se está buscando, y sabéis que una de las maneras que se está buscando de llegar a la realidad virtual dentro del visor, que parezca que es real, es gracias a un montón de estudios científicos que se están haciendo, un montón de filtros, un montón de técnicas nuevas de captura y luego de texturizar, ¿no? Esas cosas que hablábamos hace un momento, de que sea de 2 a 4, tal. Bueno, hay una manera que han encontrado y que se ha saltado esta semana, bastante famosa, que era enhancing photorealism enhancement, ¿no? O sea, como es mejorando lo inmejorable. O sea, vamos a intentar hacer que lo CGI, que lo generado por ordenador, empiece a parecerse al mundo real. Que esa es una de las cosas que a muchos nos han llamado o nos llamaba la atención. Por ejemplo, el GT, que todo parecía real, pero en realidad siempre hay un tono que dices, esto no es real.
aquí hay cosas que no se asemejan a lo real, ¿no? Entonces, alguien en una universidad, bueno, no alguien, esta buena gente, vamos a hacer zoom para leer sus nombres, Stefan Richard, Hassan Abdulhala y Kotun, han hecho esto, que es una auténtica maravilla, a la izquierda el GTA V, y ahora empezarán a cambiar ellos. Bueno, esto es flipar. Flipar, porque a mí me parece flipante. Esto me parece un filtro. Es como el reshade. Algún día hablaremos del reshade, de lo que puedes hacer con ese programa para cambiar cómo vemos cosas en las gafas. Pero a mí esto me parece flipante por cómo han conseguido los brillos en los coches. Cómo han conseguido la textura de la carretera, la iluminación, que es algo muy difícil de conseguir, algo iluminación natural. Bueno, pues ya han sobre conseguido... Todo la persistencia entre frames. Que no esté vibrando y parpadeando, haciendo cosas raras en cada fotograma. Claro, o sea, claro. ¿Veis? De lo que es la izquierda, lo que es la derecha, lo nuestro, quiere decir lo suyo, y GTA V. Me parece una auténtica locura. O sea, una auténtica locura en lo que estamos llegando. Claro, no va a haber tarjetas gráficas, porque nadie vamos a tener tarjetas gráficas, salvo Julio y dos más. El resto vamos a seguir con los píxeles ahí de 8 bits. Pero cuando tengamos capacidad en casa de hacer estas cosas... esto no lo veáis, porque esto es todas las pruebas que hicieron mal y otros tipos de filtros y algoritmos que funcionan mal. Pero lo que mola es esto. No, este es el VT, que este es el, no es el suyo. El T-Sit, este es el suyo. Es que mola, o sea, tiene algo. O sea, si ya de por sí cuando hay veces que he entrado en la habitación de mi hijo y creo que es un partido de fútbol real con el FIFA, o sea, esto ya va a ser flipante. Esto, míralo. Te pone las gafas y ya está. ¿Quién necesita salir del oasis para vivir fuera? Si fuera no puedo tener un Ferrari. Solo puedo tener un Ford Fiesta. Pues, no sé. A mí me parece... Lo único es eso, que tiene que tener un dataset de cosas que se parezcan más o menos. Porque lo que clava es el estilo del dataset de imágenes que tengas. Por ejemplo, ahí era de Noruega o algo así era, no me acuerdo, en el ejemplo... que eran así todas fotos nubladas y lo que hace es transformar todo el estilo, se ve el cielo nublado, se ve así los colores más apagados, puedes transferir el estilo del paisaje de las fotos al juego. Pues sí, como dicen por aquí, RTX 4090, te necesitamos, no la vas a tener, no te voy a quitar la ilusión, KBZ 90, pero no la vas a tener, vas a tener la 6090, esa seguro. Pero hasta dentro de 4 o 5 generaciones ya nos están diciendo que tiremos con lo que tenemos. Tal cual. Que no hay para nadie. Bueno, más cosas. ¿Software? Ah, los conciertos, ¿no? ¿Puede ser? Eso es. Tu casa. Tu casa, una chica con unas gafas que está en un concierto, pero está en un concierto además con gafas. Yo esta publicidad no termino de entenderla. Y ahora se lo quita y no, estaba en Matrix, estaba en blanco, estaba en una habitación. Sí, no, o eso bueno, está loca, claro. Está en una casa de esas. Vamos a contar qué es y ahora... Eso es. Ahora... Esto es Singulife, plataforma de conciertos en realidad virtual de desarrollo español. También tienen sede en San Francisco, en Silicon Valley, y bueno, llegará en julio y básicamente nos va a permitir poder vivir los directos, ¿vale? Y lo que quieren hacer es que todos los artistas, pues quiero decir, democratizar el saltar a la realidad virtual, es decir, que no sean solo artistas grandes los que tengan su experiencia en realidad virtual, sino cualquier grupo, cualquier otro cantante, ¿no? Pues pueda contratar los servicios de Singulife para tener su directo, ¿no? Y lo que se basa esta plataforma es que tendremos recreaciones de salas o de lo que según sea lo del cantante o incluso de conciertos, donde nos conectaremos, ¿vale? Con nuestro avatar a ese mundo virtual, donde en esa sala estará el protagonista, ¿no? Del directo, todo esto grabado, y tendrá un montaje, una producción detrás, que en teoría lo utilizan con... Digamos que graban primero al artista y luego ya pues hacen toda la producción para poner el escenario con elementos detrás de historias. Ya lo veremos más adelante cómo lo han hecho, pero no es 360, como podríais pensar. Estamos dentro de un mundo virtual, como podría ser, iba a decir Red Room, que me ha venido a la cabeza.
Pero lógicamente, en el vídeo que se ve a la chica poniéndose el visor, Oscar, hay una escena por el final que estaría bien que pongas, porque es que lo clava la idea que hay detrás. Si sigue poniendo. Sigue, si está al final del vídeo. Así, sin miedo. Este no, Ahí. ese es el otro vídeo, el que llevan la Las chaqueta. personas detrás de este proyecto dieron explicaciones en la noticia de Realidad Virtual, entraron al hilo y comentaron dos o tres cositas porque había gente que tenía dudas ¿Tienes el vídeo? Es Y que no sé qué vídeo es, explicaron que perdón, eso, que espérate. no son vídeos 360 grados, que va a haber artistas nacionales e internacionales. No hay ninguno confirmado todavía, Anda, leche. excepto el Festival Eurovisión, que se celebra desde hace 20 años en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, y donde suelen actuar pues muchos grupos independientes, que seguramente conoceréis, pues Love of Lesbian, Dorian, La Bien Querida, bueno, pues por ahí, por Eurovisión han pasado pues casi todos los grupos españoles importantes. Ah, es que vale, es que no, ya sé por qué no tenía el vídeo, porque me daba fallo, lo estoy intentando bajar ahora en un Pues momentito por si ahí preguntaban conseguimos. si esto es igual que Wave VR. Sí. Pues es lo que queremos. Bueno, es similar, es una plataforma de conciertos para realidad virtual. Y yo la verdad es que tengo mucha curiosidad por este proyecto y Este espero es. que realmente nos sorprenda. A ver, pues. Este otro vídeo corto, bueno, se ve aquí bueno, aquí A ver, esto es como una están forma esperando que que. hay mucha industria detrás de esto, hay muchísima industria. El poder llevar conciertos a gente que no puede ir a la sala, yo creo que es, pero no por pandemia, sino también porque hay gente internacional, ¿no? Lo de vestirse ya me parece un poco pasada, pero vale. Sí. Pero sí, Pero te aquí sería entiendo, un ¿no? poco Ya las salas recreaciones a las que tú te ahí se conectas. exactamente, es una sala virtual. Es un poco, Rec Room. Y ahora al final del vídeo es cuando se ve un poco ya. No ves ahí justo si lo paras. Digamos Páralo, que eso Paul. sería la grabación que han producido, ¿vale? Que aquí detrás, profesionales del sector de la música que saben de este tema, ¿no? Del tema de los directos, ¿no? De trabajar con las bandas y del tecnológico también, con empresas de desarrollo de software para llevarlo a cabo. Los avatares decían que no eran finales, que estaban trabajando en ello. Y bueno, esta es la idea, meterte en ese mundo virtual, quedar con amigos o meterte y conocer gente y disfrutar de esos directos que habrá gratuitos y ya veremos cuál será el modelo final de negocio. Pero como veis son Quest los que salen ahí y en teoría pues llegará a Quest. Tinder VR no des ideas. No podemos poner nada que esto es Twitch, que nos zumban, que nos quitan el canal. Si fuera YouTube ya os habríamos puesto algo, Que pero no. no. No podemos hablar de lo que pase después del concierto. Eso es mejor que sea real que virtual. En Porque si el también es virtual, backstage. claro. Lo de En a mí vestirse lo único que para me backstage pasaría bajo. después de un concierto es que venga el típico cansino a preguntar por medio borracho para pues, cosas del grupo y eso. Claro. O sea que. Pues eso, que bueno, que viene software para dar y tomar, y ya veremos. Si quieres, antes de pasar a lo que sería, esto sería entre software y juegos. A mí me llama mucho la atención alguien que está por Reddit haciendo autopromoción de un juego experiencia que está intentando mover, que me ha parecido muy interesante. Ya sabéis, en real o virtual, lo que nos gustan las experiencias que van más allá de el simple juego, ¿no? Y en este caso es un experimento sobre psicología social donde la culpa tiene conflicto con el deber, ¿no? Quiere decir que tú eres un verdugo con todo el mundo que está diciendo ahí, ¡mátalo! ¡Mátalo! El tío está diciendo, pero si yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y tú tienes ahí la hoja y tienes que matarle tú, con todo el conflicto moral y ético que eso te puede suponer. Vemos que no ha habido conflicto ninguno porque se lo ha cargado directamente, pero. Pero En los vamos a ver, videojuegos pero pasa vamos a una ver, tío. cosa: Pero si puedes vamos a hacer ver. algo, lo vas a hacer por muy moralmente reprochable que sea. O sea, si te ponen en un sitio y lo único que puedes hacer es matar a alguien, lo vas a hacer y no te vas a sentir de ninguna forma porque es la única forma que tienes de expresarte en el juego. A no ser que hayan hecho algo para que puedas no matarle y haya. Puede ser, pero acuérdate del juego. A mí hay un juego que me gusta mucho, se llama Paper Please, está en monitor, no existe para VR. Ojalá lo hicieran para VR, porque otro gallo nos cantaría a nivel ético. Donde tienes que pedirle los papeles a la entrada de una aduana y puedes decir quién entra en tu país y quién no, y puedes denegarle quién entra en tu país y quién no. Entonces, a mí eso me parece un ejercicio
impresionante, muy válido para trasladar la ética y la moral de esta sociedad. Y este juego, en realidad virtual, sostener una espada en tu mano, ver cómo alguien te dice que no ha hecho nada, ver el público jaleándote y tener que tomar tú la decisión y ser tú con tu mano quien le quite la vida a este avatar. Sí. ¿Recordáis un momento en Superhot VR? Que no sé si voy a hacer spoiler, pero para avanzar en el juego hay un momento en que te tienes que matar a ti mismo, te tienes que apuntar con la pistola y matarte. Pues sí. A mí me dio mal rollo. Yo sabía que estaba dentro de la realidad virtual, que era real, pero me dio un cierto malestar el tener que apretar el gatillo. Entonces, ya, espera, que lo hiciste. Como no te queda otra opción, lo tuviste que hacer. Por supuesto, y como están diciendo aquí en el foro, si tu trabajo es el de ser un verdugo, pues entre comillas no hay conflicto moral. Sí, díselo a Berlanga. Sí, lo hay. Díselo a Berlanga. Estaba yo pensando en la película de Berlanga, del verdugo. Pero bueno, pero lo que dice Julio, depende de la alternativa. Si para seguir tienes que ejecutar a esa persona, para seguir en el juego, pues lo harás. Que te plantees cierto conflicto moral, pues bueno, siempre es interesante reflexionar. Bueno, yo creo que son cosas válidas y sabéis que aquí en Real Virtual nos gusta llevarlo más allá. Sé que en otros canales y a otra gente pues le trae sin cuidado estas cosas, pero aquí es muy importante. Y hay un plano en la realidad virtual que no hay que perder de vista nunca. Y haremos más programas sobre eso. Aquí hemos traído filósofos y hemos traído gente muy interesante para hablar de ello. Bueno, dicho esto. Oscar, que decía antes que me sonaba esto y es porque lo sacaron en el Holiday VR Showcase de Ulloa, de estos que hacía eventos de vez en cuando con varios juegos, en diciembre de 2019. Bueno, en la Navidad de 2019. Y que han sacado demo en marzo de este año. Se ve que ya lo están promocionando porque lo van a sacar este año. Y hay una demo en Steam, si tenéis curiosidad, la sacaron en marzo. Para cortar cabezas. Pues sí. Dice, increíble pero incierto, es complicado cuando mezclas estas cosas. Yo creo que, y aquí lo voy a dejar, no voy a andar en el tema, pero creo que como sociedad tenemos que hablar mucho más de todas estas cosas y mucho menos de otras idioteces que se suele hablar. Porque esto es lo que nos define como humanos, el poder hablar de estas cosas. Bueno, vamos a empezar con los juegos, si quieres. Que no sé si... Cosas más serias, venga, sí. Cosas más... Venga. No, ¿qué coño más serio? Ya empezamos. Que no. Juegos educativos. Juegos la educativos. Leche. Venga. Primero es súper educativo. Into the Darkness. Aquí está. Juego tipo... ¿Ves? Hablando de moral. ¡Hala! Era un robot. Cuchillazo en la cabeza. ¡A la mierda! Era un androide. Tiene mecánica física realista tipo Bone Wars. Sí. Y ya lo habíamos visto a principios de año con este tráiler que estáis viendo ahora. La novedad es que siguen en desarrollo y ya están listos para mostrar esos avances con una serie de vídeos nuevos, donde el último vídeo que ahora veréis es el de la recortada de doble cañón, que bueno, no tiene más allá. La verdad es que este tráiler primero está mucho mejor porque se ve las mecánicas. O sea, ya os he dicho, es tipo Bone Wars, tienes cuerpo completo, avatar de cuerpo completo. Y va a girar en torno al transhumanismo, a transferir la conciencia de los humanos a las máquinas. Filosofía. Y hay problemas que salen mal, esos experimentos, ¿no? Y nosotros somos una gente que va a esas instalaciones y, como ven, las cosas no van muy bien por allí. Y tenemos que resolver cuál es el oscuro secreto que se oculta ahí. Y ya os digo, no tiene mala pinta, ¿no? Las mecánicas, las físicas, tiene muy buena pinta. No. Sale este año, segundo trimestre, no, perdón. Lo digo enseguida. ¿Qué fecha tenía esto? Tercer trimestre, creo recordaré. Q3, pero no. Sí, tercer trimestre, sí, exacto. Sí, mola. No, segundo trimestre, tengo yo por aquí, pero bueno. Segundo trimestre. Tercero. Sí, sí. Bueno, que lo saquen cuando esté preparado. Que no lo saquen por nosotros, que lo saquen cuando tenga que salir. No me hagáis caso. Eso es. Lo quiero nuevo. Eso es. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la gran frase del videojuego? Es mejor sacar un juego. Un mal juego. No, ¿cómo era eso? Es mejor sacar un buen juego cuando tenga que serlo que un mal juego sacarlo pronto. O algo así. Venía a ser la frase. Uh-huh. Vamos. Que el refranero, no por mucho madrugar, amanece más temprano, se aplica a cualquier cosa. ¿Cuál es el segundo juego que vamos a hablar? Es como los tengo desordenados. A Rogue Escape, que ya habíamos hablado de él, pero ahora se sabe que llega el 10 de junio. Y este juego está basado en el juego plano que hicieron primero, que se llamaba Nauticrawl, que es el nombre que tiene este mecha que estáis viendo ahí, ese robot que tiene, digamos, que tan secuestrado, tan raptado, tan castado,
y tienes que escapar cogiendo una máquina que no se ha diseñado para humanos, digamos. Y la nave tiene cinco sistemas de control que decían, o cinco como habitaciones de control, y tendremos que ir pues, Puzzles, resolviendo mola. puzzles, Puzzles. interpretando cómo funciona la máquina para ir andando, avanzando. Y todo esto en VR, como estáis viendo con la interacción con las manos, moviéndonos. Pues Tiene para no buena estar hecha pinta. para humanos, todos los botones están hechos para humanos. Bueno, lo de humano No le era hundas la para narrativa. decirlo. Alguna razón tiene que tener. No se lo. Si no hemos jugado, ya le estamos poniendo problemas. Estás en un planeta extraño. Pero mola mucho, igualmente. Bien Bien, pintado. ese es el colorario siempre que nos gusta. Ojalá me equivoque. Y Pero ha habido un festival de videojuegos en Brasil y este se ha llevado uno de los principales premios, ¿eh? A la gente el premio del público, quiero recordar, a la gente le ha gustado, ¿eh? Le ha gustado. este llegará Puzzles, Robert Torres también. aventura y muy buenos gráficos. Sí, como dice por aquí, The Room Meets Pacific Rim. Ya está, pues eso, hay que coger un dado, meterlo y lo que salga. ¿Sabes? Que te Joder. sale Beat Saber de zombies, pues Beat Saber de zombies, lo que sea. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el nuevo teaser oficial de Green Hell, de la adaptación a VR de Green Hell, juego plano que trata sobre la selva amazónica de mundo abierto, con su historia detrás, donde tendremos que descubrir por qué estamos ahí en la selva solos, sin nada, y tenemos que cazar, inventarnos nuestros propios artilugios para sobrevivir y hacer frente, pues como veis ahí, a la selva en sí, ¿no? A todo lo que implica. Y hacer fuego también, ahí en plan náufrago. Y alimentarnos. Este juego tiene cooperativo de versión plana. No sé Te puedes si. quitar espinas. Calla, calla, vamos a verlo otra vez. O Este espinas o trailer. sanguijuelas, ¿qué son eso? Ay, por Dios. Solo por Este esa trailer es de la mecánica versión de ya, yo ya PC. quiero jugar. Este trailer es de la versión de PC, que también el juego llega a Quest. Y la noticia que compartió esta semana decían que los desarrollos lo están haciendo por separado, para que las dos versiones, o sea, para que la versión de PC tenga la mayor calidad y la de Quest igual, ¿vale? Que no ya sabéis, o sea, se recorte y Qué guay. afecte a la otra. Qué chula. Pues tiene No tiene mala mucha. pinta, No, no no, tiene mala pinta. Simulador de curarte heridas. Eso está guay. Es Eso como, en está. verdad, lo más parecido a Far Cry que hay ahora mismo para VR, ¿no? Porque en Far Cry también tiene, bueno, es la tarea así súper rápido y tal. Pero estaba guay el sistema que tenías, que te podías curar las heridas con vendas y eso. Sí, sí. A ver, ¿sabéis que la realidad virtual genera un conocimiento mecánico? Si te pasas el juego, te dan tercero de farmacéutica, ¿no? O sea, Pues de ya esto, sabes, si alguna de vez te primeros, veas por ahí. de De primeros primero auxilios. auxilio seguro. Y luego de enfermería también. De enfermería también. Para ¿Ves? jugar Te al muerde cucar. un oso y eso con una venda y Eso, ya. ¿ves? Ahí. Me pongo ahí una rama, me echo ahí un tal y ya está. Y te mueres en 2 días. Para Pues. jugar al cucao te hacía falta carne de manipulador de alimentos. Esto, la realidad virtual entretiene, la realidad virtual educa. Como dicen por aquí. Este. Ojalá se viera así en Quest, Lord Sí, Skywalker. hombre, Walter. Lord no creo, Skywalker. ¿eh? Pues Bueno, no, va a ser que no. Pero no. estamos cerca, estamos cerca. En un par de años, seguro. A lo mejor la de Sony. Imaginaros esto en Sony. Bueno, ahora hablamos de hardware. Ahora hablamos de hardware. Pues ¿Qué llega a final de año llega esto. más juegos Y tenemos? la siguiente noticia es gravitacional. Gravitacional. Que es un juego que tiene también su componente social aquí, Oscar. Que tratan de mandar un mensaje de la Hombre. discapacidad, porque el protagonista tenía un accidente y es minusválido y va en silla de ruedas. Y bueno, juegan también con eso, con el mensaje social, pero la historia va de eso, de que Me mola está el una logo, compañía la G. desarrollando una tecnología gravitacional para poder tener mundos donde estés en gravedad cero, ¿no? O zonas. Habrá zonas en el juego que se ven como cajas azules que cuando entres flotarás. Entonces, el juego juega con mecánicas de desplazarte en silla de ruedas, algo que ya hemos visto en VR y muy recientemente, Gaby, ¿cómo se llamaba el juego que analizaste de terror? El Awake In. Awakening, Este, el cierto es. Awakening, exacto. Que ibas por un hotel. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Si Es yo que sé por no. dónde vas. Este llega a No. PC y PlayStation VR antes de Quiero semana. decir, vamos a ver, la humanidad El 13 de julio. ha pasado miles de años, ¿no? Y ha conseguido crear naves espaciales, ha conseguido crear robots, ha conseguido crear esas naves enormes. Y
no ha conseguido mejorar una silla de ruedas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Mira ¿por qué tiene ruedas? Pero leches. En la película Avatar pasaba lo mismo. Pues por eso me reía carcajada. O sea, puedes hacer la rueda es el invento perfecto. No, no se puede. La rueda, hombre, por Dios, la rueda ya debería ser ahí unos. Vas como el coche de Regreso al Futuro. Yo tengo una amiga que. Esa persona no es discapacitada, es un humano normal de esa época. No, mira la película Wall-E, en la que todos van tumbados ahí gordos. Las piernas. Que sí. De discapacidad nada. Yo tengo una amiga que va en silla de ruedas eléctrica. Y oye, yo no le gano a correr, ¿eh? Va a todas partes. Pero eléctrica, tú lo has dicho, eléctrica. ¿Por qué narices te ponen en una silla de ruedas? Va con su joystick, ¿eh? Hace GTA V, pero por las calles de mi ciudad. Pues es un peligro. María, un saludo. Pues, pero ahí se encontraba con joystick. Luego ha salido un momento en el que le daba a un lado, pero no sé si es para hacer algo en concreto. Alguna habilidad concreta que lo requiera. O quizá esa forma que tiene para evitar el motion sickness, que solo con el movimiento de la mano se transmita exactamente, si lo desplazas un centímetro, te muevas un centímetro, que eso hace que te marees menos. Mira, el gordo de Doom que va flotando, por ejemplo. Espero que no lo hayan hecho por el motion sickness, porque me acuerdo Gaby con el review de Awakening que decía, vaya pelotazo con la silla. Pero luego lo arreglaron, lo modificaron bastante, mejoró el juego bastante la movilidad, pero es un juego que es complicado de recomendar y tiene demo en Steam, el que quiera jugar. Solo por si lo creo que es con la esa de la historia, que hay un colapso en el núcleo del reactor gravitacional y tenemos nosotros como el investigador que trabaja allí impedir que esto sea una catástrofe más grande. Yo lo siento, pero 13 de julio, PlayStation VR y PC. Con estas historias de solo queda uno y le montamos en una silla a rueda, solo falta y le hemos quitado una rueda, solo va con una rueda y tiene que llegar antes porque va a explotar el universo. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo nació esa idea? ¿Cuántas cervezas llevabais cuando se ocurrió esa idea? O sea, caipiriña, porque se construyó alrededor del sistema de locomoción. Es un sistema, es un estudio de Brasil, como el anterior. Pues sí, pues caipiriña. Os habéis pasado tres pueblos de la caipiriña. Como Pixel Ripper, Arbor, eso es brasileño. Claro. El siguiente juego brasileño es Gadgeteer, que llega a PlayStation VR el 25 de mayo. Y es este juego de máquinas de Rube Goldberg. Máquinas de reacción en cadena, que al final pones varias fichas de dominó y demás, que caen todas, ¿no? El Incredible Machine cadena, que jugaba yo en PC hace un mogollón de tiempo. Ajá. Sí. Ese estaba en PC, estaba en Quest y ahora llega a PlayStation VR. Y nada, ya le echaremos un ojo también. Este hay que ser un poco Rayman para conseguir que todo funcione. Porque prueba y error, pues está bien, pero luego al final acabas haciendo eso de pruebo, error, y eso no mola. O sea, deberías tener tres vidas, ya está. Tiene su campaña con la que te van guiando más en los desafíos, y luego tiene el sambo, ya para hacer duras locuras como la que vemos aquí, que es este trailer de presentación, que se ve ahí la imagen del logotipo de Sony, de PlayStation. Y nada, la bola ahí, la verdad es que está currado. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo y sale Kratos esto, ¿no? Y su hijo. Es verdad, sale Kratos. Es verdad, que no voy a hacer. Y Eli. Mira tú, pues algo más van a tener que hacer para venderme el juego. Porque así tal cual, no sé yo. Vale. Después de esto, nos íbamos. Después de esto ya no tenemos juegos, ¿no? Ya la comunidad. Sí, no sé si yo tenía por aquí apuntado algo que enseñaros de algún otro juego. No. Venga, pues vamos a la comunidad. La comunidad Robianos, lo más visto, lo más leído y lo más comentado que ha ocurrido los últimos 7 días en nuestro foro. Si alguno de vosotros es nuevo y ha caído en Twitch y os apetece entrar en el foro, somos gente muy amigable y allí vais a poder hacer lo que queráis, preguntar cualquier duda que tengáis. Y si no, en nuestro Telegram, tenemos Telegram real o virtual. Que por ahí me suelo pasar yo. Y si queréis hablar con nosotros en real o virtual, en Telegram, luego en el foro, podéis hacerlo. Dicho esto, lo más leído. Que luego me pico. Ya lo sé. Anda, ya te vi, Julio. Se te fue un poco, ¿eh? Ahí derrapaste. Entré y digo, ala, 300 mensajes. Y Julio en todos ellos. Digo, ala, aquí se nos ha ido un poco. Pero bueno, a todos nos pasa, ¿eh? Todos cogemos carrerilla. Bueno, pues lo más leído, lo que tengo en pantalla.
es la noticia que hablaremos ahora en el tema principal, Vive Pro 2, Vive Focus 3, y luego la tercera, la que hablábamos en el programa anterior, que era la entrevista que tuvo Mark Zuckerberg con CNET Sí. y que hablaba de Quest Pro, que ya lo hablamos en el programa anterior, acordaros, que Sí. podía tener sensores más para fitness o otra serie de Venga, pues historias. vamos a lo más comentado. Lo más Lo más comentado. comentado, Vive Pro 2, luego el análisis de Demeo, que sigue, fue la semana pasada lo más comentado y sigue siendo también de lo más comentado. Me sigue gustando. Una Luego semana después me sigue gustando. el rumor de PES VR 2, que hemos hablado al principio del programa. Y bueno, rumor o filtración, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Y ahora los comentarios destacados que os traemos siempre, para que sirvan de anticipo al tema principal, pues qué opina la gente de Raro Virtual sobre Vive Pro 2, ¿no? Por ejemplo. Pues aquí nos dice la primera, tiene muy buena pinta, pero esto no es lo que necesita la RV ahora mismo, no, otras gafas de 1.200 euros. HTC ya se conforma con vender la Vive Pro 2 a cuatro gatos y centrarse en el mercado empresarial. Ha tirado la toalla con el gaming. Zuckerberg debe estar riéndose a carcajada limpia. Vale, esta es una opinión. Y luego aquí otro que dice, qué triste, es una locura el precio. Cualquiera de los dos, tanto Vive Pro 2 como Focus. Uno por viejo en modo Frankenstein y el otro por intentar ser más moderno. O sea, cualquiera te puedes comprar dos o cuatro Quest versus HTC y aquí dice, doy por muerto, HTC se mató solo, ¿no? Aquel GIF o meme, ¿te acuerdas, Oscar, del tiro en el pie ese que había por ahí? Sí, pues Bueno. yo creo que lo tenía por ahí, sí, no me daba cosa Estos sacarlo, porque luego dice que son dos somos. comentarios de los más valorados, o sea, que vosotros lo habéis dado valorado y lo hemos elegido. Este es el director de HTC en su despacho. Bueno, esto ahora hablaremos, que yo creo que Ahora, hay sí, cosas. ahora hablaremos. Espérate que ya he Y metido luego esto y se me ha el ido otro la idea, comentario, Oscar, que bueno, aquí comenta que un detalle imprescindible que para cualquier aparato inalámbrico que le puedas cambiar la batería, ¿no? Y basta ya obsolescencia programada para la muerte del ciclo de las baterías y que cunda el ejemplo, ¿no? Bueno, esto es Vive Focus 3 que tiene batería extraíble. pero si los visores van tan rápido que no se acaban las baterías nunca. Hay gente que hay gente que no lo o sea, que no le ha dado tiempo a cargar. Se la ha descargado y se ha comprado otro visor distinto. Hay gente que ha pasado eso con el Quest 2. Los mandos de Quest 2, la batería de las pilas de Sí. los mandos, las pilas de los mandos le Es duran interminable. Dice la hoy. leyenda que hay pueblos enteros que se iluminan con una pila del Quest 2 durante un mes. O sea, que es, Las bueno, solo queda la encuesta por aquí. Ones todavía tienen batería, no extraíble, si no recuerdo yo mal. Aquí están y funcionan como el primer día, es verdad. Sí, Y se me exactamente. Eso sí. han caído desde 5 metros al suelo. Y sigue Claro, es esto, que ¿no? con eso puedes matar zombies a No, golpetazos en la en cabeza. casa Es con duro. él se me olvidó el martillo y me clavé todos los cuadros con Luego él. hablaremos de los puertos de TTC, pero duros Como Dios. y resistentes los Sí, hacen. señor. Son Bueno, los que hemos elegido siempre para poner en sitios públicos, en plan museos y eso, Hombre, porque es que claro. eso resiste todo. Eso resiste. Bueno, la encuesta. ¿Qué sujeción tienes en tu Quest 1 2? Esta era la encuesta que salió. Y Pues el bueno. ganador es la diadema china, el Halo Strap, el Joder. Halo Sois uno. en Quest 2. Le sigue Sois por detrás agarraos de narices, aquí en Rob. le sigue por detrás la correa Elite, pero no, o sea, gana la diadema china. Y luego la sujeción en serie en Quest 2, ¿vale? Porque en Quest 1 gana, para los que quedamos con Quest 1, gana la sujeción que viene de serie y luego la diadema china. Y nada, es interesante ver o sea, cómo existe, que es la diadema china, ¿no? No es la solución oficial que trae Quest 2. Es el dinero, es que la gente tiene miedo de que se rompan, como pasó al principio. Es la ergonomía, no sé, creo que pensáis. No, no voy a llevar yo la contraria a nadie. Yo puedo hablar de mi caso particular. En las Quest 1 las tuve casi hasta el final con las tiras esas de goma que venían de serie, que no me resultaban especialmente incómodas. Y luego compré una diadema china por probar y no me dio mal resultado. Cuando pasé a Quest 2, las cintas estas blancas que traen me apretaban las orejas, era un horror. O sea, yo no entiendo que hayan sacado eso. Los rumores, y luego se comprobó que no eran rumores, o que era cierto, de que la diadema oficial, aparte de tener un precio de, bueno, pues bueno, que no era barato, se rompía, por mucho que te la vayan a cambiar, pues me hizo decantarme por el mismo modelo de diadema china que había comprado para Quest 1, pero en vez de negro, en blanco. Me sentí cómodo y por probar aún me compré un segundo modelo diferente de diadema china,
que es el que uso ahora, que me veréis los miércoles con el puesto. Entonces, es un poco todo, que la oficial, por ejemplo, con batería, yo me la compraría, pero resulta que te tienes que comprar obligatoriamente el pack con la mochila de transporte, que yo no lo quiero. Ya, no te puedes comprar no te puedes comprar la diadema oficial con batería sin maletín. Pues no lo entiendo. Entonces, son un cúmulo de circunstancias. Y luego, Facebook tiene que tomar nota. Los chinos, quien sea, ha conseguido diseñar una diadema más cómoda que la oficial. Y más barata. El Deluxe Audio Strap de HTC es mejor que la diadema oficial también. Pues vaya. Pues vaya. Bueno, y ni siquiera, o sea, para, yo lo tengo pegado con cinta de doble cara de esta de Tesa, para que no se mueva. Audio Strap de HTC ni pieza 3D ni nada, encaja mejor casi que el oficial. El oficial con más batería. Bueno, a ver si al final es verdad que esto. También te digo que cuántos miles se habrán comprado y quien se queja es a quien se le rompe, ¿no? Y entonces parece que al final pues se le ha roto a bastante más gente de la que parece, ¿no? Uh-huh. Me da la impresión. Pero se paró la venta, ¿eh? Una temporada. O sea que sí, eso es verdad. El programa... Eso es verdad. Alguien la cagó. Bueno, cagada o no cagada, se sigue vendiendo ahora. Espero que hayan metido ahí titanio en medio del corazón del plastiquillo ese. Y si no, pues se seguirán rompiendo. Bien. Bien, pues nada, una encuesta. ¿No queréis encuesta? Pues toma encuesta. Algún día probaremos a hacer encuestas en tiempo real. Hablando de cosas que ocurrieron aquí en Real o Virtual también esta semana, Robianos por el Mundo, Pedro Cori VR Gameplay Engineer en Rec Room, esa es Vero a la izquierda y Pedro Cori a la derecha, vestido de oso panda. Bien, pues hicieron una entrevista súper chula, que os recomendamos, contenido distinto al que estáis acostumbrados y con alguien que trabaja en Rec Room, que yo creo que es muy interesante. Me pareció interesante el punto de vista de por qué tuvieron que pivotar, o sea, cuando habla esa parte de pivotar de VR a plano también, ¿no? O sea, que me parece interesante decir ciertas cosillas. Sí, no, hombre, toda la entrevista es interesante, echarle un ojo, porque además está hecha en Rec Room, o sea, bueno. A mí, pues, personalmente. Sí. Sí. Y además se me ha quedado aquí el mensaje de Rojis. Y además aquí Rob Explorers número 16. Tuvimos cuatro juegos interesantes y al final salió Demeo como uno de los gran interesantes y luego jugamos a cosas variopintas como cada miércoles, que quedó la cosa, bueno, decente. Nuestro primer programa en Twitch quedará siempre grabado y quedará ahí, así que genial. Venga, pues vamos a meternos ya en los dos grandes los dos grandes eventos enormes que llegaron la semana, que han puesto patas arriba un poco más. Si teníamos pocos visores, pues ahora llega a otros 200 más. Vamos a empezar con Pico. Hablamos un poquito de Pico y luego ya nos dejamos el resto de la noche, la media horita que nos va a quedar, para hablar de HTC, si queréis. Pues ¿vale? Sí. Llega el evento de Pico Neo 3. Es que ya empiezan a cogerse nombres de otro sitio. Pico Neo Rift V4. Bueno, pues la Pico Neo 3, que es el visor este que vais a ver aquí. Llega. Pico Neo 3, edición para consumidores en China. Y luego el que llega en Occidente, que llegará este verano, es el Neo 3 Pro y Neo 3 Pro Edge. O sea, ellos siguen la misma estrategia de antes, como el Neo 2, que traía uno sin eye tracking y otro con eye tracking. Sí. Interesante que la edición para consumidores, la más barata, valdrá unos 320 euros haciendo el cambio de los yuanes estos, que es la de 128 gigas que traerá. Y bueno, son cuatro cámaras, tracking óptico, con los controladores, con botones, como veis, el estándar ya del VR, podemos decirlo ya, dos botones en cada mando más el auxiliar del menú. Se acabó de hacer el pruebas. El stick, el gatillo y el de agarre. O sea, como los touch. Hacer estas cosas. Sí. Sí, de hecho, ya lo veremos, porque HTC se ha cargado eso también, ese diseño. No fue. Y tiene la misma resolución que Quest 2, tiene el XR2, tiene las mismas características que habíamos hablado ya antes, que se habían filtrado y que las tenéis en pantalla. Tiene ajuste de distancia de pupilar en tres posiciones, como Quest 2. Tiene su streaming por Wi-Fi. Sí. La versión Pro tiene por DisplayPort
nativo. O sea, eso, hay directo. para, eso se necesita. ¡Bravo! No tenemos aplausos, no tenemos nada, no tenemos... ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Sí, música, sí, música, música, música. Ahí está, que tiene display por, señores, lo que jamás pensábamos que nunca, nunca llegaría un visor con display por, pues llega. ¿Y a dónde llega? A China, ¡qué orden! No, llega a Occidente. Que se llega a Europa, hombre. Bueno, pues eso. Pues nada. Hablando de unos 575 euros, ¿vale? El que va a llevar display por, bueno, los dos llevan display por, los dos profesionales. Se paga. Uno, 575 euros y el otro con el ocular 740. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Lleva 600 por 600 de resolución. Solo trae un casco de audio. No trae botones, no trae mandos, pero lleva DisplayPort. Lo pago. 5.000 euros. Lo pago. No, de acuerdo. La resolución es 1832 por 1920 por ojo, que es la misma que Quest 2. Tiene 98 grados de FOV, el XR2. Los ajustes que he dicho antes, la batería de 5.300 mAh, 3 horas de uso, comentan, de autonomía. Lleva altavoces también, tiene su jack también para conectarle. Esto es verdad, llega cuando llega el inalámbrico. Es verdad, está de moda el inalámbrico. Volvemos al display. También tiene Cloud XR de NVIDIA, ¿vale? Sí. Esto cuando funcione bien, pues allí en China, esto es para la versión comercial que hablan, sí. A través de redes 5G o Wi-Fi. Pues eso, Cloud XR. Y aquí os digo, ya estará disponible este verano, tercer trimestre. Interesante que en la presentación, como os acordáis, hablamos en programas anteriores que estaban buscando empresas, habían metido dinero para traer contenidos, ¿no? Y veis ahí que bueno, Sumalab, que estuvo por aquí hace unas semanas, pues ha llevado Crisis Brigade, también Vertical con Red Matter y OSAPE también estaba el juego español. De ritmo y bueno, interesante que a ver qué tal les va allí en China, así ya nos cuentan algún día cuando vuelvan por aquí de pues cómo mira, son las ventas por ese entorno. Te voy a decir, ahora mismo en China, según Google, ahora mismo en China hay 665 millones de jugadores. 665 mira, millones de jugadores. Quiere decir que con que un 10%, un 1%, ¿qué narices? Un 1% se compre un juego de estos, te retiras. No hace falta volver a sacar el 2. O sea, Red Matter 2 ya no hace falta. Porque vas a estar en una playa flipado. Tú solo, tú y tu estirpe. O sea, tres generaciones más de toda la pasta que te van a dar. 650 millones de posibles. Joder, pues normal que se vayan a China, ¿no? Claro. Ahora sé de dónde saca el dinero Julio para la 3090. Claro. De las ventas de Nalo en China. Le está vendiendo Nalo a cada chino allí. Porque además son pequeñitos y necesitan Nalo para andar más. Tienen un perfil con la entrepierna más. Pues tenemos que traducirlo a chino porque tenemos muy pocas ventas en China. Así que. Claro, hay que traducir a la localización, el doblaje. Es importante. Nos quejamos aquí que lo queremos todo en español, pues los chinos lo quieren en chino. Hay una mala noticia para el consumidor, ¿no? Que quiera utilizar real o virtual. El Pro, ¿no? O sea, que es solo para empresas, solo pueden comprar empresas. Te tienes que poner en contacto con el departamento comercial de Pico, que tienen agentes por toda Europa, o sea, Estados Unidos. En España, en Barcelona, si no recuerdo mal, está la oficina de Pico. Sí. Y se puede precomprar ya mismo. Fijaros cómo tiene el aro, que es un poco distinto, ¿no? A la forma, bueno, que estamos más acostumbrados, ¿no? El Pico Neo 2. Lo que yo no veo es... Es una evolución. No veo yo el DisplayPort. ¿Dónde está el DisplayPort? ¿Dónde está? No me lo creo. Estará debajo. Hasta que no estará vea. Debajo, estará dentro. Ver, está debajo. ¿Dónde no, está? No lo sé. Te lo meten en la nuca. Viene con un adaptador a sub. Julio se ha virado. Julio se ha ido a comprarlo. Estará arriba, ¿no? Es el arriba, Pico Neo 2. Anda, mira, ahí está, ahí está. Lo bueno es que llevan la batería atrás, por eso está la grande la parte. Seguro que le puedes meter un display por a eso. Seguro que lo tiene escondido. Saca un abrelatas. Vamos a buscar a ver dónde está el display. Porque es que yo no lo veo. Hombre, estaría bien que lo pusieran detrás. ¿No? Sí, probablemente esté detrás. Que ahí estaría guay que lo pusieran detrás. Claro. Será el mini display por que parecerá como el USB. ¿No? Como Neo, que te lo pongas como Neo aquí en el cogote. Muy bien, Julio, dando ejemplo. Ahora ya, si hablamos de HTC y sacar la Vive 3, me caigo de espaldas.
No. Va a ser que no. Es que esas las tengo yo. Tienes las asco. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a hablar y voy a ponerlo con audio. Atención, vamos a hablar de un visor que lo voy a poner con audio porque es muy interesante que escuchéis todos la presentación. Para que no haya dudas, este es un vídeo para que no haya dudas de lo que vamos a hablar. Ahí va. Espérate porque... ¿Este es el vídeo? No, este no es el vídeo. Este es el vídeo. Este es el vídeo. Business. Ha quedado claro, ¿no? Business está quedando claro porque yo no me he quedado claro todavía de qué va esto. Business. ¿Estáis entendiendo? Businesses, ¿no? O sea, ¿alguien ha entendido que no va hacia business? Lo digo porque digo, a ver si soy yo el único que soy así, estoy buscando entre líneas. Business, bueno. Negocio, cuyons, se puede decir aquí cosas. Businesses. Esto es como lo de, ¿cómo era esto? Lo de la burguesa. Cheeseburger. Si no sabéis de lo que hablo, no tenéis la edad que yo tengo. Cheeseburger. Pues esto igual. Bueno, este es el vídeo que piensan ellos vendernos. Ahora vamos a ver. Matizaremos esas cosas. Eso es, vamos a matizar. Tuvimos la oportunidad de hablar con HTC antes del evento y os contaremos algunas cosas que no pusimos en las noticias y lo contaremos por aquí. La primera noticia que llegó, ¿no? Que bueno, acordaros que se filtró, ¿eh? Es que qué evento no se filtra antes, ¿no? Joder, que pues se filtró todo. Es difícil, ¿no? Es que siempre se filtra. Acordaros con la Conet que se había filtrado ya Quest 2, o sea que bueno, pues aquí igualmente se había filtrado que salía Vive Pro 2 y Vive Focus 3. Entonces, el primer visor, vamos a hacer un repaso de lo que, de sus características, de lo que se ha anunciado. Vive Pro 2 es un visor nuevo para ahora RVPC y básicamente coge el Vive Pro 1, le cambia las pantallas, le cambia las lentes y le cambia el color del frontal. Eso sí, lleva las últimas revisiones de cada uno del hardware, de la sujeción, de los auriculares. Lógicamente no te van a vender con el modelo que lanzaron en 2018, ¿no? Lleva todas las mejoras que han ido introduciendo en todo este tiempo. Tiene 2,5K por ojo, que en píxeles son 2448 por 2448, o sea, en píxeles me refiero al número exacto. Luego, tiene 120 grados horizontales, que esto nos lo confirmó en la charla, le preguntamos, porque claro, nos dijo 120 grados, y yo le dije horizontal o diagonal, ¿no? Y fue cuando me dijo horizontal, que estaba allí el técnico también, y genial, esto fue Graham Weller, que es el presidente de HTC Vive Europa. Luego, más características, 120 hercios, ¿vale? Como os he dicho, los 120 grados de foco, 120 hercios, y luego las lentes, la doble lente que le llaman, o la lente apilada en stack, que ellos, bueno, yo le pregunté, ¿no? Que es, porque en su momento yo no vi la foto y le pregunté si eran Fresnel, ¿no? Y él me dijo que no lo clasificaría o no les gusta clasificarlo como totalmente Fresnel. No es Fresnel. No, esa foto que estáis viendo... Pero, pues yo no me creo tampoco lo del foco horizontal de 120, si dijo que... Me lo has quitado, Julio, efectivamente. Si no, esto no es Fresnel, yo soy un gnomo. Que no les gustaría llamarlo como totalmente Fresnel, que son Fresnel, joder, yo estaba viendo ahí. Tienen sus aros de Fresnel. Pero es verdad que tiene la doble lente y es por lo que con ello consiguen el mayor FOV. Y no, y una cosa importante que nos destacaron ellos es que no es solo el punto dulce en el centro o sea, más reducido, no nos dijo claramente HPR Verge 2, pero sí que intuimos que se referían a comparando con otros visores y habrá que ver cómo de amplio es ese punto dulce, ¿no? Porque esto es lo que ellos nos dicen, no lo hemos probado, a ver si podemos probarlo antes de que lo envíen, porque ahora están precompra, son 799 euros, pero si lo precompras ahora se te quedan 730 euros, creo que era, espera. Toma ya. 739 euros. Son 60 euros de descuento y arrancan los envíos el 3 de junio. Que bueno. Y luego la versión completa, 1400 euros, pero llevará las estaciones base 2.0,
y los controladores, las maracas que conocemos de siempre. Y esto, pues, porque sí, porque el ecosistema es SteamVR, compatible con las estaciones base 1.0 o 2.0, y ahí tienen las maracas Oscar, y con todos los accesorios de Vive, con el Vive Wireless, eso sí, Esto viene de esto. requiere, no va a resolución nativa, a la resolución completa de 2448 con el Vive Wireless, y va a 90 Hz con el Vive Wireless. Y una cosa interesante de las especificaciones que dicen, que para tener la resolución completa necesitas una RTX 20 o en adelante, o una Radeon 5000 en adelante, Y mucha suerte, sí. con el display compression, ¿cómo se llama? Display, si string compression, el DSC, que tenga soporte. Y nada, Bueno, también, básicamente esto es. es compatible también con los Knuckles. Sí, O sea, en resumen, han cogido Vive Pro 1, le han cambiado las lentes, le han cambiado las pantallas y ya está, son Vive Pro 2, en resumen, bueno, ¿vale? Para que no. han hecho una mejora. Sí, exacto. Sí, mirar, pero lo que pasa es que lo de las lentes, eso que estaba, que había dos lentes, estas son las lentes de las Index. Estas son las lentes, ya, porque se rumoreaba que Index, sabéis que Index, que es propietaria Valve, ya que esto es HTC Vive, que Valve también está ahí dentro, bueno, en esa gran familia que forman todos, con Dave Newell a la cabeza, estas son las lentes de las Index. Decían que podían ser unas lentes diseñadas de la misma manera por los mismos fabricantes de las lentes de las Index, las que van en estos visores. Estas son las dos lentes, ahí a la derecha veis esas dos lentes. Bien, además de esas dos lentes, la pantalla llevaba un difusor, que es lo que veis ahí a la derecha, para intentar mitigar de alguna manera el screen door effect, ¿no? Esos puntitos que van saliendo. Y todo el IPD, estas no son tus Index, Julio. Estas son otras. No me las he cargado. Y además, pero mirad, esto viene del OSVR, que no lo tengo por aquí, me lo he llevado por ahí. El OSVR en su momento, el HDK, ya tenía dos elementos ópticos. La mayoría de las lentes están hechas con varios elementos ópticos dentro. O sea, que no nos vendan las motos, que sabemos lo que se hace. Narices. Pues eso. Ya sabemos que estas cosas funcionan. Si pones solo una lente, se ve como la derecha. Si le metes otros elementos ópticos, están hechos para reducir las aberraciones que salen de color, las aberraciones geométricas y todo lo que sale. Bueno, ¿qué Y es se esto? intercambian por glare y otras cosas también. Claro, algo malo No tiene que tener. todo. Algo malo tiene que tener. Pero vamos, que los ojos, o sea, los rayos de Dios no nos los vamos a quitar hasta que mi hijo tenga hijos. Seguramente, hasta vete tú a saber. Pero bueno. Seguramente es posible que le hayan reducido más. Ellos con Bifocus Plus, en teoría, mejoraron las lentes para que tuviera menos rayos de Dios, ¿no? O sea, menos glare. Lo interesante también es ver cómo ha cambiado la forma de la lente. Tienen la imagen por ahí de las lentes antiguas, que las que llevaba Vive Pro 1, y se ve ahora como por la parte izquierda, por los interiores, ahora tiene incluso una línea recta, ¿no? Ya no es tan curvo como las otras. Esa no la tengo. Sí la tienes por ahí, creo Sí, yo. De todas las fotos que tienes de Vive Pro 2, vamos, yo la saqué. vale, pues no Tienes sé. una Ahora que es brutal. la busco, pero tengo que buscarla. No, 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 no. Sí, pero vamos, sí hice ¿Qué, yo la queréis review, o sea que que tengo que tener yo por aquí. seguimos comentándolas todas y luego hablamos ya en general o qué? Bueno, yo a mí sí que me gustaría hacer una salvedad con esto. Espera, voy a buscarla. Mira, 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 aquí está. ¿Veis? Joder, si es que tenemos unas reviews estupendas aquí en Real o Virtual. Si es que sois. Mira, ¿eh? Las Vive, las Vive Pro. Y ahora tenemos las otras, que son las. Mirad el tamaño, lo que decía Ramón. Y estas son. Por la derecha, la La por la forma. derecha. Por la derecha, Sí, sí. bueno, y por arriba también se ve que están los ángulos, ¿no? Han Pues cambiado. para. Han cambiado, Claro. pero vamos, que son Fresnel. Pues sí. Os iba a decir, las resoluciones, con las resoluciones, para que luego no se nos haga tarde y ahora que estáis un poco frescos y estáis receptivos, porque luego se os cuentan las cosas y se os olvidan enseguida porque estáis ya cansados, vamos a intentar explicaros una cosa antes, que es las resoluciones. Mirar. Mirar de dónde venimos. Aquí sí que podía poner música tal. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En ¿Dónde el espacio estamos? se Eso pega es. esto. Esto es 640 por 800, empieza el viaje virtual de la mayoría de nosotros y de la realidad virtual moderna. Después de ahí empiezan a aparecer cosas. Lo digo para ver dónde cuadran esos 2400 y pico que tienen y a ver dónde cuadra lo de Sony, que hablábamos al principio. Porque
Este dibujo seguramente lo hayáis visto por ahí en Wikipedia, pero nosotros lo hemos modificado para que sea más real. Las Oculus DK2 y las PSVR, que tenéis algunos en casa, es ese cuadradito naranjita que se llama 960x1080. Por ojo. Hombre, claro, por ojo. Sí, sí, por ojo. Por ojo. Joder, si no, mal vamos. Bien. Luego llega HTC Vive y Oculus Rift y dice, os vamos a mejorar un culín, un poquito. Alrededor os lo vamos a hacer un poquito más. Vale. Pasan los años y aparecen las Go y las Rift S y dicen, bueno, un poquito más, ya un poquito, bastante más. Y os vamos a dar... Los dos y esas cosas. Claro, claro. Y ahora vamos a dar eso. Con el tiempo aparecen los Windows Mixer Reality que todos tenéis, los Lenovo, los Asus Dell, HP, todas esas cosas. Y se nos quedan 1440x1440. Ya vemos un poquito más. Ya vemos un poquito más. Pero llega a los 1440 y por los 1600 de Vive Pro. Hablando de Vive Pro, mirar el cuadradito marrón. Dice, vamos a mejorar un poquito por arriba y un poquito por abajo. Esto es lo que mejora. Respecto a Oculus Go y a Oculus Rift S. O sea que tampoco esos saltos son tan enormes. Llega Vive Cosmos y dice, un poquito, esto me suena. ¿Os acordáis de un tío que saltaba con pértiga que se llamaba Burka? ¿No? Este era Buzka. Uh-huh. Que el tío era capaz de saltar 2 metros más del récord del mundo, pero iba centímetro a centímetro porque cada centímetro le soltaban pasta. Y el tío lo dijo en una entrevista. Dice, no, si yo puedo mucho más, pero yo lo que me quiero llevar es la pasta. Bueno, pues vamos casi píxel a píxel. 1440x1700 Vive Cosmos. Hasta llegar a Artisan, que llega a Pimas y como Pimas va a su bola, dice, voy a irme por los lados. En vez de ir para arriba, me voy para los lados. 1700x1440 Pimax Artisan, que ya vimos que la tenían 100 y pico personas de 1,5 millones. Son los valientes del Artisan. Se estimaba, ¿no? Sí, de los valientes del Artisan. Llega Oculus Quest 2 y da un puñetazo a la mesa y dice, se acabó. Un poco más por todos lados, incluso por encima de las Pimax. 1832x1920, por ojo, vamos a hacer... Que las Pimax Artisan, ¿no? Claro. Que las Pimax Artisan, no, claro. No, que las 8K. No, eso viene ahora. Ahora seguimos, porque no hemos terminado, seguimos. Llega Pimax 4K y dice 1920x2160, aquí está mi apuesta, vais a ver mucha más pantalla de la que veíais antes, y lo dejo aquí. Y va, y todo el mundo diciendo, ala, cómo mola, luego no mola tanto. Porque llega Pimax 5K y dice, fuá. Como sois como lagartos, os vamos a poner que veáis más estrecho y que veáis mucho a la derecha y mucho a la izquierda. Y se sacan una pantalla casi rara, ¿no? Casi rara. 16 novenos. Por, 16 novenos, tu cabeza se estrecha, claro, chino, se estrecha y se abomba por aquí. Bien, si no estáis contentos, había más, porque sale el siguiente visor. HP Reverb, 2160x2160, ahí en un cuadradito, que si veis, venimos de las Pimax 4K y de las Oculus Quest, con lo cual ganamos un poquito por los lados, no tanto como se creía la gente. Y aquí ya empieza el desmadre, ¿no? 2448, que esa es ya lo que venimos hoy. Las Vive Pro 2 y las Vive Focus 3. ¿Veis por dónde vemos? Esto parece como cargaba el Spectrum antes. Sí, venimos de los 640 de Oculus, de los 960x1080 de PSVR actual, que hay gente que estáis jugando actuales con la PSVR, mirad dónde estamos ya, 2448 en Vive Pro, Vive Focus, porque ya lo último de lo último, la salvajada padre, necesitas 16 ordenadores en cascada, 4, 30, 90, una detrás de otra, para intentar mover los 3840x2160. Bien, este es el viaje que hemos hecho aquí rapidito, para saber dónde están, pero nos falta la última, que la última es Sony, ¿no? ¿Dónde queda Sony encima de esto? Ahí está. Queda menos que Vive Pro 2, menos que Vive Focus 3, menos que las Pimax 4K y menos que las HP Reverb, porque las HP quedan raro en las HP, queda es como la evolución anterior de las HP Reverb, ¿no? Uh-huh. Vamos a verlo. Porcentualmente se quedan más cerca de la generación actual que cuando salieron las PSVR 1 que con la generación actual de aquella época. Claro, es que el salto es enorme, ¿eh? De lo marrón a lo rojo se va a ver una diferencia brutal, brutal. Yo con las HP Reverb, las G2 que tengo aquí, ya casi soy incapaz de ver el screen door. Seguramente con las Vive Pro 2 y las Vive Focus 3 el screen door se haya al carajo, ya va para nunca volver.
Me queda la duda si 2000 por 2040 de PSVR2 vamos a seguir viendo screen door algo, porque este visor tiene que aguantar 4 o 5 años. Seguro que tiene algo. Tienes que tener una cosa en cuenta y es que también tienen más FOV que G2, entonces realmente los puntos, los píxeles por grado serán más o menos igual, ¿no? Yo creo, o incluso un poco menores. O sea, quizás se note ligeramente más el screen door effect que en el Rebel G2. Seguramente. Por la diferencia de FOV. Seguramente, pero bueno, si la pantalla es como debe de ser, a lo mejor y tienen el difusor aquel. Bueno, esto ya no lo sabremos, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, esta es cómo queda, ¿no? Estos visores, cómo van quedando. Vamos para atrás. Mira, ahí. Vamos hacia atrás como las películas de ciencia ficción. Ping, 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 ping. Vamos hacia atrás, 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 vamos hacia atrás. Sí, interesante verlo también en PPD, este gráfico en PPD. Sí, pero PPD, el problema que tiene el PPD, y no me voy a... porque esto es Twitch y seguramente salgamos aquí tarifando si meto lo que iba a meter, pero si os digo que el PPD va, es súper importante tener la caja de arriba, eso que pongo iBox arriba y he puesto ojo y lente, ese iBox es muy difícil de... porque ¿dónde pones el ojo para el PPD? Cuanto más cerca de la lente... vas a tener un PPD distinto que más alejado de... Sí. ¿No? Cuanto más cerca del centro de los píxeles se ven más pequeños y cuanto más alejados del centro más grandes. Entonces, claro, cierto. Claro. Entonces yo PPD hace tiempo que no me he querido meter mucho. Que por cierto, a todo esto, el ojo humano, según este gran hombre que es Twin Sweeney, dice que tenemos que llegar a 8000 por 4000 para llegar a una visión muy, muy decente. Y 2560 por 1600... para tal. Y dice que el frame rate se la pela. Está hablando así. Que el frame rate, una vez que pase el 72, se le trae sin cuidado. Dice él, este hombre. Este hombre es el de los tíos más ricos del mundo. No hagas así, Julio, porque este hombre te compra Nalo y te compra la casa y compra el cadenales. Y entonces le digo que sí, que los 72 FPS a muerte. Claro. Ahí está. Nalo Powered by Epic, ¿sabes? Por supuesto. Pues eso, que vamos a quitar esto antes de que la gente se vaya. Pon el bonito. Este. Que por cierto, no sabía. Si os pongo esto, ¿no os da una cosa ahí rara? Un decaguear. ¿No? Es un decaguear, pero mejorando el diseño un poco. Pero me resultó. A mí me mola. Cierto es que me mola el decaguear mogollón. O sea, el decaguear parece que. Es a mí me mola y que me encanta. El diseño no me gusta del de Kaguya, la verdad. La Bifocus 3. Vamos a hacer el repaso rápido. Y eso es, Bifocus 3. Y estamos ya ahí apurando. Las mismas pantallas, las mismas lentes que Vive Pro. O sea, esto ya lo hicieron con los anteriores standalone, que eso cogieron las de Vive Pro 1 y las llevaron a los standalone. Pues hacen la misma técnica, coger las de Vive Pro 2 y las ponen allí o viceversa, ¿no? ¿Es una niña o una china pequeña? Tiene 2448 por 2448 por ojo. Son LCD también, con sus píxeles RGB y las dos lentes apiladas. Y lo interesante de este visor, que es standalone, ¿no? Y lleva el XR2 con optimizaciones, especialmente optimizado, con optimizaciones específicas para ayudar a llevar esa mayor resolución, ¿no? A 90 hercios. Luego, espera, alguien está escuchando Twitch y nos estamos escuchando nosotros mismos. Julio, Gaby o Ramón, ¿alguno de vosotros ha dado una pestaña que no debía? Yo no. ¿No? Vale. Yo lo tengo. Eres tú, Oscar. ¿Cómo voy a ser yo? Que tiene muchos botones y alguno le adora. ¿Cómo voy a ser yo? No. Luego tiene una nueva sujeción, como veis, con laterales rígidos, por arriba con la cinta blanda. Tiene altavoces direccionales, llevado como dos altavoces en cada lado. Tiene un modo privacidad que le dicen ellos para escuchar en privado. Luego más cosillas interesantes. Los controladores de movimiento los han rediseñado totalmente. ¡Hala! Han mandado al carajo los Device Combo con el diseño tribal y las luces. Y ahora que me estaban gustando a mí. También los ultrasonidos que tenían Bifocus Plus. Mira cómo se enciende. Lo han tirado para atrás. Y se van a lo que se convierte en el estándar también, los infrarrojos, los sensores infrarrojos repartidos por el aro y las cámaras por óptica lo ven, ¿no? Y tienen su cobertura. Y así funciona el tracking con posicionamiento absoluto por inside out. Mira, que me va a dar un ataque epiléptico cada vez que lo pongo.
Mira cómo mola, ¿eh? ¿Eh? Parece que es un SOS. Estoy aquí mandando señales al impresor. Yo prefiero los lunares de flamenca. Los lunares de flamenca. Windows Mixed Reality. A mí, Windows Mixed Reality me parece muy navideño. Como un adorno. Son horrorosos. Son horrorosos. La verdad. Sí, pero tienen el muelle este, que hace que no se rompan. Anda que no se me han caído veces. Bueno, que luego sí, que la, cambian... La batería extraíble, unas 2 horas de duración habla, su carga rápida 50% en 30 minutos, un LED para conocer la autonomía, tiene sensores capacitivos, que igual que tienen los Touch para detectar cuando pones los dedos en los botones o en el gatillo y tal, para esa, para los gestos en el juego, para cambiarlo. Más cosillas... El chasis de la que está construido es una aleación de magnesio que comentan que es un 20% más ligero y un 500% más resistente que otros, que los plásticos más habituales en este tipo de productos. Luego las almohadillas de atrás, delanteras, se pueden retirar fácilmente, limpiar, como es de normal. Tiene su sistema, el Vive Reality System, que llaman 2.0. Y como ha puesto Oscar al principio, esto es business, pues es para empresas... Sí, estáis viendo las fotos que estamos metiendo, ¿no? O sea, aquí no hay nadie pasándoselo claro. Bien. Aquí está todo el mundo currando. Que no, el tracking de manos llegará en un futuro. Los controladores tienen 15 horas de autonomía y se recargan igual que los WANs con el USB-C. O sea, por el cable, ¿no? Para recargarle la batería. 1.180 euros sin IVA. Vale el visor. Bifocus 3. Sale a la venta el 24 de junio. Y viene con Vive Business. Espera, repite el precio, repite el precio. 1.180 euros. Sin IVA. Para empresas. ¿Has dicho sin IVA? Bueno, adelanto ya. Sin IVA, sí. Para empresas, el IVA, bueno, lo va aparte, ¿no? La batería adicional son 92 euros sin IVA y las almohadillas, si lo quieres reemplazar, si trabajas en un arcade, por ejemplo, y vas a utilizar estos visores, son 46 euros la delantera y la trasera. Y aquí veis lo que son aplicaciones que vienen en Vive Business. Vive Business es como distintos servicios por suscripción que pueden contratar. Yo no puedo. Esta foto es que no puedo. O sea, no puedo. ¿Qué narices estará viendo el niño que le han dicho que haga? Aparte que me recuerda al niño de Spy Kids, ¿no? O sea, era... ¡Papá, soy espía! Pues toma, hijo. Los niños que en teoría no... deben usar visores de realidad virtual porque todavía no tienen la visión formada. Claro. O sea, al niño le estás dejando. Claro, este es el niño de mayor. Nunca se quitó las gafas. Nunca. Claro. El tío trabajaba con las gafas. Oye, se puede hacer. Claro, nunca, con esto de nunca se las quitó. Claro. Es la historia de una vida. Es la historia. Sí. El niño jugaba, luego se hizo bombero y luego. Claro. De tanto sujetar esa manguera gorda, pues le duele el brazo. Y luego llegó aquí. Claro, y esto era como él veía a sus padres. Llamaba a papá y mamá a los que están aquí dentro. Fuera de bromas, claro. Este visor es maravilloso hasta que llega el momento de saber el precio. No voy a volver a poner la foto. Porque... Solo eso. Vive Business son unos servicios. Uno de ellos es el de la formación. Luego tiene la gestión de toda la flota de visores que tendrá la empresa para actualizarlo, controlar la aplicación que se ejecuta. A ese precio, 2 millones de visores. Luego la flota de visores. Bysync, bueno, ya sabes, todo el conjunto de visores. Bysync, que también sacan versión Pro con más de 30 personas. Esto es una herramienta colaborativa. ¿Os acordáis de Arthur, que os hablábamos en el programa anterior? Pues es algo similar, pero oficial de Vive. Luego el Vive Streaming, que es la herramienta para conectar por streaming el visor por cable. No lleva DisplayPort este visor. Y el Wi-Fi lo sacarán más adelante. Todavía no está disponible. Igual que el tracking de manos, tampoco está disponible todavía. Lo van a sacar más adelante. Julio, tú has probado el solo un paréntesis, porque es que viene muy a relación. Tú has probado el wireless de Vive, porque yo llevo probándolo desde hace un año y siempre está en beta y, bueno, pues está ahí como que intentan hacerlo funcionar. No sé qué problemas deben estar teniendo para no sacarlo ya como 1.0, ¿no? Pero yo siempre que lo he probado funciona cojonudo. Realmente, así que ya estamos, pues a mí no. Yo las veces que lo he probado, eso y el pass-through es un puñetero desastre. Pero que te sale que como más compresión de repente en sí, momentos puntuales. Claro, pues cosas eso, sí, eso es normal, pero es que ya, pero no, vamos, que no. Funciona mejor que el wireless
de Oculus, que es normal porque es específico para eso. Bueno, yo no lo he conseguido. Y, sigue no sé. Y sigue estando en beta. Tú porque estás untado. A ti te han untado todos los visores que tienes detrás. Eso es regalo de HTC. Pero a mí no me... Por eso nunca he dicho nada malo del Vive Osmo. Claro. Es como Gaby con el Air Link. Igual, untado, igual. Yo no digo más que siempre bondades y maravillas de mi Dios Mark Zuckerberg. Ahí está. Claro que sí. Que lo que decís del precio, que sí que nos dijeron en esa charla que el precio, o sea, es más caro de entrada, como habéis visto, los 1.180 euros, que la business de Oculus, que son 800, no me acuerdo el precio exacto, es inferior a los 1.000, a los 1.000 dólares. Pero que a la larga, como ellos no tienen suscripción obligatoria, pues sería más barato, claro, si no necesitas su servicio. ¿Qué es este, perdón? En teoría, con Oculus for Business tiene una suscripción periódica, anual. Y eso, es lo que ellos decían, ¿vale? O sea, que bueno, esto ya las empresas son las que tienen que valorar lo que traen, si les vale, y al final son los clientes también, depende de lo que hagan, si es más útil o no. ¿Qué es lo que lleva detrás? ¿Dónde el Focus, que tiene así como un conector de estos magnéticos o algo así, en la parte de atrás? Una percha para el abrigo, espera, vamos a verlo. A ver si se ve la parte de detrás. Es que no sé lo que dice. Sí, que tiene. Yo lo he visto. De hecho, tiene la batería y tiene ahí tres LEDs de la batería. Con todos los ríos de tinta. Sí, sí, con todos los ríos de tinta. Con todos los ríos de tinta. El indicador que decían de la autonomía. ¿Qué dice Gaby? No, que con todos los ríos de tinta electrónica que se están formando en los foros. Ahí. Esas lucecitas. Eso es de la autonomía, entiendo, que decían. El LED de la autonomía. Decía que tenía un LED indicador de la autonomía, pues imagino que será la batería, sí. ¿Ves que debajo de la ruleta tiene un botón? Eso es para liberarlo rápido, como tiene PlayStation VR también, ese botón. Pues esa es buena idea. Eyectar. Muy buena idea, porque actualmente si lo quieres usar para cosas en plan masivas, de tener 20 cascos en una empresa o lo que sea, para tener que estar comprobando la batería cada uno te los tienes que poner y ahí le puedes ir dando los botoncitos y ya está. Es cierto. Así que, es cierto. Mira, imprescindible. Mira, una de las razones por las que cuesta ¿cuánto? 1.100 no sé cuántos 1180. Euros. Para... 200 pavos por LED. Tiene 4, 800. ¿Por qué es tan caro? ¿Por el hardware, el desarrollo? Pues mira, te vamos a contar. Aquí podríamos poner una música de los tres cerditos, ¿sabes? Algo de niños pequeños así y tal. Pues había una vez una gente que dijo que no quería ganar dinero. Espera, que no quería ganar dinero... como llaman ellos, con tus datos. Y eso lo han dicho en una entrevista. Dice, no vamos a ganar dinero con tus datos. Lo que vamos a ganar dinero es con el hardware que te vendamos y en ese punto en especial. O sea, tú vas a comprar un visor, vas a pagarlo y te vas a olvidar de todo lo demás. Oculus, sabemos que tiene otra forma de ser, que es, vamos a bajar el precio de todo, vamos a utilizar tus datos de alguna manera legal. Ya sabéis que legal no quiere decir ética. La vamos a hacer legal y luego, además, vamos a cobrarte poquito a poco con nuestro software, vamos a cobrarte poquito a poco con una, si eres business, con un algo al año para que tengas que meterte. Entonces, HTC ha dicho que no baja. De hecho, sabéis, que salió la noticia el otro día, que te puedes comprar un Oculus sin, que van a empezar a vender Oculus sin cuenta Facebook, 400 euros más caro. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale un visor. Quest debería estar costando... Esa es la edición business. O sea, sí, claro, pero que son 800, 900 euros lo que puede llegar a costar las Quest 3. Con lo cual, este no es tan caro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que reviente el precio Oculus de una manera salvaje. Entonces, esto es lo que hay, ¿no? Ellos mismos nos lo decían también en la charla, que al final ellos... No, o sea, esto es un pago único, Oscar. No tienes ninguna suscripción obligatoria. Como por empresa, eso, tú lo, por eso. Lo compras y lo puedes utilizar comercialmente, refiero como empresa, ¿no? Luego, si quieres los servicios, pues sí que tienes que contratar la suscripción. Y te dan 2 años gratis del servicio, del Buy Business. Con lo cual, bueno, eso que te llevan, ¿no? No tienes la suscripción. Pico... Creo que se me olvidó decir que va a 90 Hz, no sé si lo he dicho, pero las pantallas admiten hasta 120, como hemos visto con Vive Pro 2, pero el standalone. Pues 90 Hz de momento. O bueno, de momento no han dicho nada de nada más que eso. Si tiene el mismo panel, si pueden hacerlo funcionar, ¿por qué no? O sea, bueno, realmente no creo que hayan puesto un panel distinto a cada casco. Si tiene la misma resolución y las mismas lentes y todo, le han puesto lo mismo. Además, y no tiene seguimiento ocular ninguno de los dos.
Bueno, pero lo que sí que tienen es que, bueno, de primeras vas a poder utilizar, si te gastaste la pasta que valía esto en su momento, que hicimos la review del wireless, el problema está en que no llega la resolución. La compresión que te mete a través del WYGIWYG, que son esto, de los 60 GHz, no vale la compresión máxima que lleva el visor. Con lo cual, si te has comprado esto, te lo mojas en leche y te lo meriendas. No puedes seguir pero, usando. Pero si alcanza la resolución máxima a 90 Hz, ¿no? ¿O no? Tampoco. No, esto solo puede 90. Este llega a 90, no puedes utilizarlo a más. Por cierto, que esto lo llegamos a probar. Aunque parezca que yo soy enano, ¿no? Es por donde se hizo la foto. Se hizo la como los bueno es un niño o como es un niño chino o es un este Ramón a mi derecha, yo en el centro y un tío que se nos coló a la izquierda que estaba por ahí y le apadrinamos. Ramón, tú que hablaste con los de HTC, porque Ramón sabía todo antes que nadie y estuvo callado. Es verdad. ¿Qué te contaron? Lógicamente que hay que respetar los embargos, la confidencialidad. ¿Qué te contaron que no hemos reflejado en las noticias? Algo que no se haya visto en la conferencia. Por antes de nada, comentar lo que veis en pantalla, que 7 Invention, que son el tracking que tienes tú, Julio, de Pimax, son los creadores de... Bueno, es que no hablamos bien de nada, es que le vamos a llamar la hora hater, ¿sabes? Van a sacar el accesorio en el tercer trimestre para los dos visores nuevos, para Befocus 3 y Pro 2, por $299. No sabemos sus características y bueno, sí que veis que llevará, como llevaba el anterior modelo, la pieza para suministrar la energía y los datos, ¿no? Porque se cortará por USB, me imagino, y los adaptadores que se ponen encima de la lente. Funciona de una forma muy rara, o sea, por diseño no puede funcionar bien, porque es que, o sea, básicamente tiene unos LEDs que te iluminan el ojo y luego se rebota la luz a un cristalito que lleva que hace de espejo y eso es a lo que está grabando la cámara. Entonces, a la mínima que se ensucia ligeramente o que tu ojo refleja la luz de forma distinta o porque la posición de la cámara, que también es un poco absurda, pues funciona mal. Y es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, a mi novia le funciona cojonudísimo, pero a mí no me detecta nada en absoluto. Y sin embargo, la solución del Pico Neo 2, que me reconoce el ojo con una precisión increíble. O sea que... Joder, pues... bueno, el tracking de Tobii y este es el de 7 Invention. O sea, Tobii es Pico Neo 2. En cualquier caso, si además de compraros el visor, de pronto en el cerdito hacéis así y caen 300 euros, que puede ser... Ahí lo tenéis. Tenéis ya para gastaros en algo más. Y si caen otros 300, te compran unos trackers y el módulo facial. Luego hay uno que viene con una manguera, viene con un motor de avión y el avión. Este cuesta unos 20 millones de euros. Pero puede ser que haya gente que lo compre. Bueno, pues si quieres cuento eso que decía. Cuéntame. Pero voy a poner al niño que no se ha quitado las gafas nunca. Venga, sí. A ver, solo bueno, algunos detalles que de lo que nos comentaron o de que le preguntamos, ¿no? Pues bueno, lo voy comentando, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. Eso es. Que eso, que Vive Cosmos y Vive Cosmos Elite, así como los anteriores visores que estaban antes del anuncio a la venta, se seguirán vendiendo. En el tema empresa, dijo que muchas compañías seguían utilizándolo y que por lo que le seguirían dando soporte. Me refiero, por ejemplo, a Vive Focus Plus. Y por lo que podríamos decir que Cosmos continúa siendo su apuesta para consumidores. Nos hablaron de cómo habían tenido en cuenta a las empresas para diseñar estos productos, el tema de la batería intercambiable, los altavoces direccionales con la función de privacidad y todo el software que han preparado para así no solo ofrecer hardware, sino el conjunto de hardware-software, como habéis visto con Vive Business. Y siendo Vive Focus un producto business, B2B, ¿no? O sea, B2B, y Vive Pro uno también, B2B, pero a su vez para prosumers, ¿vale? ¿Os acordáis de lo de prosumers? Que era cuando Vive Pro 1, pues eso, Vive Pro 1, que diga Vive Pro 2, también es para prosumer, ¿no? El consumidor más pro, ¿no? O no sé cómo llamarlo a esto, pero cómo traducirlo, ¿no? En cuanto a sacar un visor para consumidores, nos dijeron que es algo que no descartan en un futuro, pero que ahora mismo esto es lo que están anunciando, y también decían que habría más noticias de HTC, o sea, este año o cuando sea, ¿no? Algo lógico, esto no va a ser el único anuncio en este año. Con lo cual no lo interpretaría como que vayan a sacar otro visor este año, pero sí que decían algo así como que no estaban diciendo que no fueran a hacer un producto para consumidores en el futuro.
En cuanto al VR de PC, aunque ellos siguen el camino hacia Byte Reality, que es la combinación de la IA con el 5G, el blockchain y la VR y la R para llegar a esos visores independientes, tienen claro que hay que seguir impulsando todas las categorías, o sea, la PC VR. Y por ello sacan este visor del Vive Pro 2, ¿no? Esa actualización. Sobre el eye tracking y su no inclusión, nos dieron a entender que todavía no era el momento, sino que es todavía más que está en el ámbito profesional, más por la parte de Vive Pro 2, ¿no? Porque claro, yo creo que en el standalone pues no lo han metido por alguna razón que no la sabemos realmente. Y luego, el tema de los nuevos controladores. Cuando vimos esos controladores Inside Out, la primera cosa que nos vino a la cabeza es: oye, ¿por qué no has cogido Vive Pro 2 o yo qué sé, o Vive Cosmos y lo actualizas con esos controladores y esas pantallas y esas lentes, ¿no? Y lo que nos dijeron es que no habían cambiado el tracking de Vive Pro 2 porque ese tracking, el tracking de SteamVR, es lo que quieren los entusiastas, es lo que quiere la gente. Es lo que nos Entusiastas. dijeron. Lo quiere la gente. Lo quiere la gente. Lo quiere Los la gente. La entusiastas, gente vale, somos. quedaros ¿Nosotros qué con él. somos? ¿Nosotros qué somos? Somos entusiastas, somos consumidores. Vosotros, robianos que estáis por ahí, tucheros, seguís Yo por ahí, ¿no? como, Yo creo que seguís. como sí, además, No sé no, yo como yo cuántos como somos. usuario, ¿Cómo se ve aquí los que como estamos usuario, aquí? no sé. ¿Cuántos pone que somos? Había 70 y tantos. No sé, yo Pues. que tuve unas HTC Vive y que he jugado durante 2 años y medio, 3, con las maracas, con las Ones. A mí no me parecen esos mandos tan horrorosos como la fama que tenían. Yo me apañaba con el trackpad. Hay gente que se acostumbra con el trackpad y hasta el controller de Steam es un buen mando. Pero, pese a esta defensa, entre comillas, de las maracas de los Ones, yo no entiendo que a estas alturas de la película saquen un visor con ese mando y que digan que la justificación es que lo ha pedido la gente. Si quieres traquear más No, no, cosas pero aparte de los mandos, los por entusiastas sí, las es el empresas, tracking, ¿eh? Perdón. los entusiastas. Bueno, Este, pero. hacemos una encuesta a los entusiastas del área virtual, qué tipo de mando prefieren y en Pero qué no, planeta. Gaby, no, matiz, matiz. No, no, es el tracking de El SteamVR, tracking. El no los chaval. controladores. Es El chaval. porque, No ¿por qué sé. no has traído el tracking Inside Out? El tracking. El Joder, el tracking. tracking. El tracking bien, ¿no? Es Si el el tracking con tracking, las el tracking, el el tracking con tracking. las bases. Pues el tracking con las bases, con las estaciones base, pues muy bien. Tenemos a un A ver, entusiasta. yo si fuese una empresa, a mí me han dado dos Pero. productos que son mejores que lo que había ahora. Perfecto, Claro, no no, tengo no. ninguna Pero, queja. Ninguna queja. business, Perfecto. business, business, claro. HTC lo ha hecho de maravilla. Tengo una empresa de realidad virtual, uso visores y me han presentado dos visores mejores que los actuales. Y por características, probablemente los, entre comillas, incluso calidad-precio, los mejores del mercado. Sobre el papel, porque aquí de momento hemos visto fotos y renders. Sí, pero que yo Bueno, estoy ya. contigo, ¿eh? Yo estoy contigo. El O mundo sea, profesional es decir, se mueve a base de, grandes pero a inversiones, o mí sea que. me decepciona que todos esos rumores iniciales de que os vamos a presentar unos visores que os va a devolver la ilusión por la VR, pues creo que no. Creo que el sentimiento general en la comunidad es de decepción. Mira, espera, le voy a dar aquí a la pausa. Esto es lo importante, un segundo, esto es lo importante. Si de verdad tiene 120 de FOP de izquierda a derecha y no de arriba a la Pues izquierda, a lo la han dicho, lo derecha, han tal. repetido y está por escrito, 120 grados de FOP Ya, horizontales. claro, pero ¿horizontal de quién? ¿Del niño o del abuelo? Que no me Bueno, vale, que tenemos que probarlo. horizontal así o Claro, horizontal así. Joder. esto hay que probarlo bien. Si de verdad son Ah, 120 a no. esta resolución, si de verdad las dos lentes funcionan bien y tenemos un sweet spot, tenemos un iBox, a ver si queda claro lo del iBox. Si la caja donde podemos movernos nosotros y ponernos el visor es grande y no tenemos que estar tocándonos, porque tocándonos queda raro aquí en Twitch. Si queda, si no, eso, si nos podemos. Si tiene un. Si se ve bien y puedes mover el ojo bien y tienes 120 de FOP y tienes esa pantalla, yo creo que es un gran salto adelante, porque hasta ahora todos los que mejoraban el FOP, léase pico, fallaban en unas cosas, todos los que ganaban en resolución fallaban en otras, como las G2. Si este Sin viene a compromiso. complementarlo todo y dices, bueno, es un visor para entusiastas, entusiastas son todos vosotros,
Todos vosotros, o sea, vosotros tres. No, no, vosotros tres, vosotros, por muy haters que seamos, estamos aquí, 70 tíos, tías o lo que seamos aquí todos, y seguimos hablando de esto un domingo a las 10 y 10 de la noche. Con lo cual, más entusiastas que nosotros no hay nadie. Así que este visor seguramente lo acabe comprando alguien. Y si como alguien que se lo compre diga, ahí está, eso, como alguien que se lo compre diga, qué bien se ve en todo el eje, qué abro de 120 y es SteamVR compatible perfectamente, hay mucha gente que va a vender su G2 y si no, tiempo al tiempo, y se va a coger este visor. Conozco yo un caso de eso. Tú conoces un caso. El G2. ¿Ves? Pero bueno, no voy a decir nombres. Pues sí. Yo quiero decir lo mismo que has dicho tú, Oscar. Bueno, matizando algunas cosas, pero que me parece... O sea, ellos mismos dicen, esto puede ser el nuevo benchmark, la nueva referencia. Eso es. Los 120 grados horizontales y esa resolución de 2400. Y 120 hercios. 120 hercios, correcto. Y 120 hercios. Y nativo, ¿no? Sin streaming ni historia. Todo con su DisplayPort. Ninguno. Espera, que dice Flatline. ¿Pero qué impacto tiene todo lo que está diciendo? Nada. Nada, no tiene impacto. Es verdad que no tiene impacto. O sea, vamos a ver. Que 5.000 personas cambien el visor no tiene impacto para nosotros. Pero ojo, el impacto lo tienen las Quest. O sea que habrá un mercado para Quest, habrá un mercado para esa gente que lo esté comprando, y luego esto es muy nicho, muy muy nicho, que era lo que pedíamos, ¿os acordáis que lo pedíamos siempre? Que decíamos, claro, queremos un visor, aunque cueste 1000 y pico euros, queremos un visor que tenga todo esto. Pues ya aquí lo tenemos. Pues que no, va... porque sigue siendo LCD y no es AMOLED RGB. ¡Ah, la mierda! Pues lo quemamos, lo compramos y lo quemamos. Ahí han ido para atrás. Bueno, que te hemos cortado, Ramón, que estabas ahí en tu speech. No, que sí, a ver, que me parece una... O sea, la noticia es lo que dices tú. O sea, ellos iban a anunciar un estándar, es lo que venía hablando el presidente HTC de China a principio de año, cuando Gab hizo la noticia esa, que luego ya llegó ahí, ¿te acuerdas de la entrevista, no? De que decía lo que iba a presentar algo mejor que la competencia. Costó, oye, pues mira, si ya habían pensado en coger esas pantallas, esas lentes para el standalone, han dicho, oye, ¿por qué no actualizamos Vive Pro? Y lo que se pueden beneficiar todas las empresas que ahora mismo están con todos los arcades, cuando empiece, bueno, ya están volviendo algunos, ya están funcionando los arcades, ¿no? Cuando ahora poco a poco se empieza a mover todo y pueden actualizar esto y pegar un salto brutal, ¿no? Si esto cumple todo sobre el papel. Y luego todos los que estén con el ecosistema de SteamVR, que imagínate quien esté con un Vive 1, ¿no? Poder actualizarse, ¿vale? Que el visor es caro, ¿no? O sea, yo mismo lo digo, para mí personalmente es caro, 800 euros solo el visor. Pero mira, es que Index vale a 500 y pico, ¿no? Solo el visor. Claro, sí, que es caro, es que te vale, solo el visor te vale lo que vale el G2. Claro. Pero yo, esa gente que tiene ya las estaciones base y tal, me parece genial, o sea, que puedan hacer ese cambio. Y todos nos gustaría que... Y yo creo que HTC sacará más adelante algo que utilice ya el Inside Out, un Vive Common nuevo, ¿no? Pero de momento es una forma de actualizar ahí por la parte de empresa y para el prosumer, ¿no? Para el entusiasta. Yo, lógicamente, si tuviera las estaciones base y tal, pues a lo mejor lo valoraría. Y si tuviera también una RTX 20 o superior, que eso es importante, si no, no vas a jugar con la resolución nativa total. Entonces, bueno, por ahí van mis tiros. Yo, es que la verdad es que ponerse a comparar aquí si cuento con el... No, a ver, si es que... Ensayado es del futuro, ya, si el, ya, caímos, entre comillas, en el error de ya se formó una batalla cuando salieron las River G2, de compararlas con las Quest 2. Y es una comparación injusta. No se puede comparar las Quest 2 y su precio con... Vive Focus Pro con su precio. Son mercados diferentes. Son mercados diferentes y tienen sus precios y sus características. Entonces, yo lo que digo, si estos dos visores, lo que nos han presentado en la conferencia, cumplen lo que prometen, son dos visores excelentes. Caros, muchísimo, pero buenos. Si cumplen lo que prometen, muy buenos. Aquí muy bien. Está comentando por el chat el tema de que si no es wifi, si no es DAO, que si no es moderno, tal. Es que, a ver, yo, el tema del cable es muy personal. O sea, tú eres entusiasta y si lo tienes gestionado por arriba, o yo en mi caso no me molesta. Yo prefiero cable, ¿vale? Bien. Pues el tema del cable no es tan personal. El cable molesta siempre, más o menos. Pero cada uno hace sus concesiones.
Si Claro, eso es. yo recibo una calidad de imagen y de sonido mejor conectado a un cable que sin cable, pues acepto. Pues A ver, sí. por inside out nos referimos a que no tiene estaciones externas, ¿vale? O sea, que comparando Yo con las tenía un yo, o juego sea, de. yo no tengo ningún problema con el cable ni con las estaciones base. Tiene la habitación montadas y en 3 años no tuve que tocarlas. Las puse el primer día y ahí se quedaron. Y Bueno, yo estaba encantado con HTC Vive. Si sí llego a tener que. todavía las estaciones base a lo mejor yo hubiera dado el salto a este Pro Todas formas, 2. eso ahí ya saca antes de caguear, Oscar, de caguear llega este año si consiguen llevarlo adelante, ¿no? Porque estas cosas ya sabéis cómo son, retrasos y A demás, ver. que ya han tenido su primer retraso. De caguear son, bueno, la precompra eran $450, ¿no? Sí. Era la. ¿Sí? Sí. Y fijaros, y son 2160 por 2160, Sea que prácticamente. es parecido, pero bueno. Bueno, yo creo que le hemos dado un buen meneo a esto. Yo creo que todos los que habéis caído en el canal, todos nuestros compis que estáis ahí de siempre, más o menos estamos en lo mismo. Justificamos lo injustificable a veces, pero también hay un mundo que está en business, 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 que muchos de nosotros o muchos de vosotros no estáis. Los que estamos, a esta parte que estamos a caballo, entendemos muchas cosas y es difícil de justificarlas cuando no estás en ese punto. Pero bueno, aún así, llegarán los visores, haremos la review, como dicen por aquí, nos cargaremos el hype a la que venga y descubramos que 120 no son, que son 100 tal, que espérate, luces por todos lados, Que el punto dulce es eso, muy ¿eh? pequeño, Y ya está, y solo ya está, ¿no? que hacen que el SD al final se note a pesar de que pongas 7.000 millones de píxeles Eso es. o La única manera de que te guste es no quitarte el visor nunca, como nuestro niño virtual, que le vamos a convertir en el tótem. Yo a este tío le voy a proponer que ir una camiseta con este y que chaval. el niño no es un niño, sino que es un físico nuclear Es un pequeñito. físico nuclear. Bueno, Yo quiero la pues. camiseta de las tres fotos con su historia. Con su historia. Con su historia. ¿Cómo terminó el abuelo? Estudiando Pues. física se convirtió en bombero y terminó siendo un anciano con dolor de Efectivamente. coco. Bueno, pues lo dicho, Robianos, que vamos a quitarnos de aquí. Y ya. Ya, ahora Se sí, fue ahora sí, el ahora sí. Perdonad, sonido. perdonad, que le he tocado un botón. Está justo. Eso nunca tienes que ponerte el botón que dispara los misiles al botón de abrir la puerta. No, al lado, no vale. Bueno, menuda mierda. Ya la hemos liado. Bueno, que sea lo que sea, que vamos a poner musiquita. Ya no va ni la música, ya no sé qué toca. Ah, ahí está. Pues ahora sí. Que lo dicho, que muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje virtual, que es también pasarse a Twitch. Luego, aquellos de vosotros que nos estáis viendo en real en YouTube, pues también, genial, porque esto se queda colgado semana a semana. Pero bueno, lo dicho, cada vez estamos más cerca de ser afiliados, cada vez estamos más cerca de que podáis soltarnos la pasta, así, ¿sabes? Hacer así con los billetes, fa, fa. Y que empezamos a medallones de oro, un diente, el colmillo este que me duele, me lo voy a poner de plata y de platino, gracias a vosotros. Porque eso de comprarse visores va a ser que no. Vamos a esperarnos un poquito a las reviews. Así que nada, que lo dicho, que eso, que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos de aquí a 4 días, el miércoles, con otra tanda de videojuegos. Y la semana que viene, los que estamos aquí, intentar hablar de lo último que ha ocurrido en el mundo virtual durante esta semana. Así que ser buenos, disfrutar de este poquito fin de semana que queda y que no os pongáis malos. Así que disfrutar de la vida. Gracias a Pues todos por sí. venir. Gracias. Hasta luego. Gracias.